Bueno, Hola, eh, ¿todo correcto? ¿todo correcto? Muy buenas, bienvenido a Me Pau, muy buenas, bienvenido. Ha no antes que yo. Eh a ver... Pues como bien el título indica, voy a ver si me... No tenía pensado hacerlo, lo de prepararme para el demos, por el tema este de... Combinar los buffers y demás. Pero... Pero, ya que sé, por hacer algo, es que luego lo pensé, digo, son tres días. Me quiero ahorrar el platino, aunque luego me va a dar el hype. Voy a acelerar los Warframes y pasos, ¿sabes? Entonces, mira, algo toca hacer. Andrés, buenas, bienvenido. Así que voy a hacer, no sé por qué os pone con el mismo color en el chat. A ver, ¿esto dónde se toca? A ver, Chatbox, eh, propiedades. El insignia, la color de fondo. jose esta fuente. Chateador, fuente. No tengo ni idea, la verdad, como... Ah, vale, que estoy viendo. Re... <laughs> es que estoy viendo el. Cuando toco la asociación y me está mezclando el... los mensajes que envié con con otros en inglés, estaba flipando, digo, ¿qué está pasando aquí? no sé, ya, ya me lo miraré así que voy a ver si hago, lo dicho, eso, prepararme un poquito y un poquito, ¿eh? no es que se me esté yendo la cabeza, ¿vale? Eh, no demasiado, esto aquí es 84 componentes listos para reclamar, ni caso, ¿vale? esto es, son formas, son formas que llevo graceando, luego no las recojo, se me olvida y tal, y buah, bueno, no, se me, se me está yendo mucho la pinza. Eh, buenas, Sargonza. Bienvenido, hombre. O mujer, lo que sea. Bienvenido. Eh, ¿cómo acabasteis A ver. Ah, ¿cómo acabamos ayer? Eh, ah, con, si te refieres con lo del tema del Borderlands, no. La relación, ¿vale? Pues no es por ella, es por mí. ¿Vale? Eh, sé que sí, es la primera vez que lo escucháis, eso. No es un tópico para nada. No es por ti, es por mí Pero, no, no, no Creo que nos vamos a dar un descanso eh, De toda la vida Y, nada, paso Es que otro juego que tengo que farmear es En ese juego no quería farmear directamente, ¿vale? Si tengo que farmear niveles, pues ya se me quita la gana Ya en sí lo gráfico y eso no me llama la atención Pues Pues bueno, eh, lo dicho, eh, voy a ir por Ibarra ¿Vale? Es un otro paso que tengo ahí pendiente Que realmente lo tengo listo Porque a Ibarra la podría craftear pero es que a mí me gusta quedarme con un set de cada, entonces yo qué sé. Las cosas que estoy crafteando ahora son básicamente los que tengo repetido. Por pues el otro juego. Sí, sí, no, ya te digo. Eh, sí, me imagino que si es por lo del borde eso A eh, eso. Porque te voy a cambiar la escena atacando. Eh, pero la verdad es que. Eh, bueno, volviendo aquí a que se me está yendo. Se me ha ido un poco a la pinza, ¿vale? Un Poquito de nada es Lo justo, mi necesario. No es que se me haya ido demasiado. Dios, así que. Así que esto. Sí, hay un par, un par de cosas ahí. Hay... Ahí, lo justo. Ah, justo. Encima, es que ya digo, eh, Piensa que. Bueno, pensar. Que realmente estoy crafteando lo que tengo. Repetido, ¿vale? Que no me voy a quedar sin ningún tipo de plano en la forja. Que no lo tengo de mal. todo. ¿Vale? Porque hay cosas que sí que no las tengo repetidas. Entonces, Atlas, por ejemplo, ahora que lo pienso... Eh... Atlas a lo mejor no tiene que haberlo graciado. Porque me parece que no. El plano... No, claro, el plano solo tengo uno que es el de Simaris. Pues mira, ves, Atlas, por ejemplo, no tiene que haberlo graciado. Eh, este se me ha ido, ¿ves? Este, por ejemplo, como me quedaría sin planos. Porque esto de Simaris, esto La verdad, no debería haberlo hecho. Pero bueno, ya lo he hecho, a pecho, lo dejaré ahí pendiente de, de recoger. Es que no es que Simaris es que son 100.000 de reputación, ¿sabes? Es que poca broma. Y esto lo iba a hacer antes, pero digo, realmente para que se vea lo enfermo que puedo llegar a estar, ¿sabes? Que. De todas formas, eh, este wafer no lo voy a coger, lo dejaré en la forja Y cuando lo vayan poniendo Pues iré viendo Y... Porque unas malas me los cargo y ya está Total Habré perdido materiales Que los materiales tampoco no... Pues, a qué hora sale... A qué hora sale por el pan <laughs> A ver, tampoco se me ha... Sí, la verdad es que sí Es que me puse a craftear Y digo, bueno, va Solo esto Y sinceramente no pensé que fuese tanto ¿Vale? De verdad Que no pensé que fuese tanto es más de lo que realmente. <laughs> es que. No me da cuenta hasta que. Antes de empezar esto, he mirado. Digo, a ver, voy a ver los componentes. ¿Cuántos tengo? Lo he dicho para si eso craftearlo. Y he visto 84 y digo. Quizás sí que se me fue un poco de las manos. Quizás. Una impresión que tengo. Que realmente. Alguien diga, no, no, no se te ha ido. Y, sí, sí, gracias a esa persona, ¿vale? Por intentar animarme. Pero se me ha ido demasiado, tú. Demasiado, demasiado, demasiado. A nivel, ya te digo, insospechado. Y no, en serio, no lo tengo todo, eh. Porque no lo tengo realmente todo. En el principio digo, bueno, haré. Pues realmente los que posea sacar habilidades que me interesen. Pero es que como dato. Hasta no sé, Te digo que no sé hasta qué punto va a dar juego a combinaciones y demás, pero. Por si Mira, de aquí no es, sí que lo voy a recoger todos porque tengo que hacer los dos panos directamente. Es que de aquí no sale es que mucha cosa, ¿no? Equinos, equinos. Eh, es, así lo llamamos aquí amarillamente a equinox. Cambiamos el S, equinos. Eh, Buenas buah, 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 cortes, Nicol. E uh, mostrar mi varios, Eso es lo que estoy haciendo, básicamente. Mostrar hasta qué, hasta qué punto se le puede ir a una persona a la olla, ¿vale? Que decís. ¿Estás enfermo? Pues hasta qué punto puede llegar la enfermedad de alguien realmente. Y si sí, la enfermedad llega, pues cuando. Eso. <laughs> que te da el puntazo y te, y te gracias ahí lo que nos ha escrito y demás. No, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, el Equinox, sí que. Yo al menos eh, que lo tenga repetido. Es, pues no jugarse a ¿vale? el resto, pues esperas 6 días y ya está. Pero Equinos, por ejemplo, son 6 días, ¿vale? 6 días, bueno, en realidad son 7 días, entonces el Equinox sí que es uno que sí o sí lo iba a gracear. Para nada, Frates. Y buenas, 6 Blade. Bienvenidos. Mira, llegáis ya a que. Bueno, la verdad es que se está viendo el engraceado Digo, lo mismo en mi libro y no, no parece que esté tan zombado, pero... Es que creo que lo voy a hacer más tarde esto eh. ya lo haré cuando no esté con el directo o algo es que, es que es que es que es que es que y ya digo que aún me falta que lo tengo ahí apuntado las cosas de Simaris que las tengo vale porque yo de Simaris realmente lo tengo todo toda la tienda comprada pero me falta las neuróticas de Gara el chasis de Garuda los sistemas de Arrows realmente me harían falta dos, porque no tengo ninguno repetido. De barras neuróticas, que eso sí que iba ahí. Los sistemas de mesa, que eso, pues no gastar llaves, porque luego me da pereza farmear las invasiones. La neurótica de Octavia, que eso sí que tampoco tengo. El blueprint de Protea, que es de Simaris. Y el blueprint de Atlas, que lo apunté aquí aparte, porque es eso, se me foraba ya. Que tan bueno. Todo lo de Simaris me falta, ¿vale? Porque ya digo, no, no tengo intención de quedarme sin nada en la forja. Eh, wow, es pues que me está dando pereza, eh. Me está dando mucha pereza, ¿no? ¿tú? Frost. frost, 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 De Frost, por ejemplo, no sé ni para qué estoy graceando nada, porque Frost. Aparte del 4, realmente Y el 4 no voy a poder pasar, entonces. Pues ok. Y tú muy te estás haciendo una Titania Prime. A ver, una Titania Prime a unas malas se puede farmear. Sabes que, bueno, la puedes comprar y eso un platino. ¿no? Cora es muy buena, buen Eh. Cora, por ejemplo, no. Vaya, pues sí, Cora. <laughs> Cora también está desgraciado Sí, eh, sí ya te digo, de lo, todo de lo que tenía más de uno repetido. Y como solo tenerlo casi todo repetido más de una vez, después acompañar a la gente y tal. Si sí, tengo hasta Grendel ahí que lo podría hacer. Que Grendel, pues ya miras tú, ¿sabes? Que Grendel no lo voy a hacer, ¿vale? Porque ya digo, me gusta quedarme con un plano de cada y Grendel en su momento paso de ir a farmearlo de nuevo. Así que. Y The de bueno, Deildrin. Hay que hacer hacerle arañas, ¿sabes que Pechada arañas que me he llegado a hacer, eh, para tener estas piezas de Illdrin. Los planos, por cierto, del Baruk, del Ildrin y tal, es con reputación de fortuna de los. De los box solares y eso, no sé, como voy bastante sobre Aether, la verdad Bueno, sobre Aether que tengo, sabes que no A ver si me dan no otra de valor, duplicado los recursos bueno, Juego con el drop de esencia de acero Eh, sí Sí, aún así ya te digo eh, Hicimos cuentas y Y sale mejor, eh Para el tema de Para los que vamos, por ejemplo, al habitamiento para el Cuba Sale mucho mejor el farmear con las esencias de acero De media Que las bitus O sea, sé que ni tan mal que ya lo hablamos el otro día. Lo que pasa es que es eso: con las Vitus, pues te llevas elendo ¿sabes? También que luego para el negocio de los Prime, pues nice. ¿Qué arañas de matar para el Eh, la... <coughs> la explotadora. En su momento fui para el tema de. De. Del efímero de pasos de. No. De pasos eléctricos, que no había manera que me saliese. Y eso. Y como no había, pues bueno, los chasis, las piezas que ves de Hidrien, pues más o menos te cuenta mejor unas 10 veces que haya ido luego a echar una mano o lo que sea. Pues esas son las veces que fui. Unas 100 una veces, ya te lo puedo decir ya, de antemano. Vale, es que me acabo de dar cuenta, digo, no estaba andando en directos. Vale, pues dos chasis de coras, mira. Tirando materiales ahí De... 1789. Bauan. Bauan, sí, supongo que lo... Bauan. Eh, es... Ah, sí. es mm. ah, verdad, que pillé las piezas al final. es ah, verdad, es de Nora. No, esto es de Nora. Si ¿Sí es de Nora. Ah, pues dame lo que Si sí, ya ha puesto a tirar materiales. Porque la verdad, todo esto que estoy haciendo, yo sinceramente no le aconsejo a la gente que lo haga de cara. A que a, ver, que a mí los materiales ahora no me importan, ¿vale? Porque no, realmente no me importan. Entonces, mmm, vale. Lo único que Equinox, que ¿eh? Equinox sí que. Bomba. Sí, sí, va one. Yeah. No, sí, sí, ni, ni mapes. No me acordaba que lo había cogido realmente, el Bowman. Pero sí, gasté reputación. Es que esperé. Ayer al final, una noche, me quedé hasta las tantas ahí de cachondeo. Y. Y acabé de subir de nivel lo de Nora. Entonces, como vi que realmente, pues, es eso, que había más niveles, pues digo, vale, pues sí. Pero si no, es que no quería gastar todas las de esto de respeto en lo de Bowman. Más que nada, porque Bowman realmente a mí la que me gusta es la 4, ¿vale? Que. Yo al menos que tiene utilidad para mí, ¿vale? Que no digo que no tenga otras que sean útiles, pero que yo suelo utilizar es la 4. Y por eso no. no estaba en la lista de prioritarios, por así decirlo. Como no lo tenía repetido, tenía que gastármela el respeto, pues no lo no quería. Por 64, me digo. De Nora. Ah, que ser en el 64. No, ya acabo de subir al 30, ya vi que tenía el 31. Digo, pues ya está, luz. Tienes todos los buffers. Sí, sí. Eh, Cortés, sí, lo tengo. Clasteados ahora mismo, pues realmente en... Creo que sí, ¿no? Podría que sí. Si no tengo la versión normales tengo las Prime, pero vamos, sí. ¿Sabes cuáles armas son buenas? Para maestría, primaria, madre. ¿Para maestría? Ah, para maestría 7 Buah, es que... Eh... Cristian, eso no te lo sé decir Por nivel no... No me acuerdo, tú Por nivel A ver, hombre De Mele, por ejemplo La Broken War es aventura Digo yo que necesitará Una maestría demasiado alta, ¿no? La Broken War es, es un arma de la leche, ¿sabes? De Mele Hombre, dime si por el follow, Cristian eh, Entonces, sí Por ejemplo, la, la Broken War Si realmente te deja hacerla Míralo Es un arma del, del carajo, tú y si no, por ejemplo, pues la lesión. Tampoco creo que sea maestría demasiado era grande. También es un arma del de ver ¿no? De mere. Pero la bro por en general, es la que la gente debería hacerse y tal. ¿Sabes? La, la lesión está muy bien. El testado y tal. Bueno, a mí era mi arma favorita. Vale, ya no me quedan mucho más. ¿no? La HEC. Sí, la HEC también. Eh. La HEC también es maestría. Pensaba que era el nivel más alto la HEC. Yo no he utilizado mucho la HEC. Es más, me gané en el Discord este de, de Warframe el. Bueno, el inglés, ¿vale? El, donde están por los developers y tal. El, el, iba a decir el original, bro. El oficial, supongo, ¿no? Se le podría denominar. Ahí me. Ahí parece por un sobre me tocó un. un riven de la HEC, que lo tengo ahí. Lo que pasa es que digo, no. No lo he utilizado demasiado. Más es que arriba en ese ni le doy vueltas. Porque es que como tengo la com... No sé. La pues no, no he terminado de ver mucho el sentido. Me gusta más la com, la verdad. La com es que es una caña, tú ves. Que va a ser una metalladora pero una escopeta. Es, eso es... Esa arma es mágica. ojo oh. oh, Ahora un reino ah. Termino, termino. Qué ida de... Olla, y lo que no sé, realmente lo que no sé hacer es... ¿Qué hacer es con lo de Shimari, ¿Sabes? Porque... Que 100.000 de reputación son tres días y pico, entonces ponerme a comprar planos extra Bueno, el de las... luego tengo que comprarlo Pero estaba comprando ahora el tema de los... Eh, lo diré, de los Umbra Para cuando... Yo cuando yo lo comentado una vez Que cuando pille un arma nueva Ponerla a generar me gusta Para saber qué auras voy a tener que meter y todo Pues me gusta preparar la build, ¿vale? Dejarla... Más que nada para que luego cuando le meta forma, pues que no me quite uno de los mods y demás y entonces, pues muchas veces, ya sea para armas o para Warframe, ¿eh? pues cojo y lo que hago es le pongo todos los mods, aunque sea pues al cero. Y hasta luego ahí, pues ya, conforme voy subiendo de nivel y demás, pues le voy metiendo los mods tochos, por pues, así decirlo. Y de cara a eso, pues me estoy pillando los. Me pillé el de hacer sacrificial, que lo considero el más clave, ¿vale? Sobre todo, que te la menes porque ocupa mucho y eso. Y luego cogí me estoy pillando. Me pillé el de vitalidad, umbral. Me tengo que coger ahora el de intensificar y luego me pillaré el de fibra, ¿vale? Porque por lo general no suelo meter los tres umbrales en buff. Pero el de vitalidad, sí o sí. Si meto intensificar, suelo meter vitalidad. O intensificar y. No, vitalidad y fibra. No sé. Eso es una de las combinaciones que suelo hacer, ¿sabes? No, sin más. Te sobran los, los sets. A ver, <laughs> me sobran los sets. Eh, pensad una cosa: aquí en. Vale, cuando veis los pre eso pues sí, vale. ahí se puede decir realmente te sobran y eso pues ya está, ¿vale? De hacer fisuras y todo el rollo, ok. Pero todo esto, estos de aquí, estáis viendo que en parte también por eso quería dejarlo. Esto, esto es farmeo, esto no es. Vas a la tienda y me compro el set directamente, que ya estáis viendo que lo estoy crafteando, ¿sabes? Y bueno, que está crafteado, o sea, sé que. Esto es ir y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y de cara, yo más que nada en su día lo hice porque digo, yo que sé, que se me puede ir la olla y que... O que pongan una pieza que te diga, pues mira, esta... Eh, pa, para hacer la neurótica de este wafer nuevo, te pide la neurótica de Barkley y te pide el chasis de Ember y te pide los sistemas de... De Grendel, ¿sabes? Pues digo, ahí lo dejo. O para un efímero o para pa cualquier movida así. Lo hice de cara a eso, realmente. Y por eso me puse a farmearlos y yo, mira, tío, ahí lo tengo y ya, si realmente un día me hace falta, ¿sabes? Pues ya está, sin más. Espera la actualización para eso. Esta semana voy a poner lista de salidas que se puedan copiar. Eh, ya, pero es que, eh, igualmente, frates, es que, por mucho que pongan las salidas que van a copiar, ahora, yo no estoy contando, de que van a meter eso. Yo por eso ya te digo que, lo he dicho al principio, no voy a recoger ningún warp, ¿vale? Yo lo, de yo lo voy a dejar ahí en la reserva y ya está. Preparas para recoger En un momento dado Pues a una mala Lo recogeré Y lo borraré Sin más Por eso También estoy Crasteando solo Los que veo Que tengo más de dos ¿Vale? Eh, pero yo ya cuento De que al principio Pues eso Aparte de que explicarán Las habilidades Luego lo, lo irán cambiando Porque se nos va a venir Una de patches Y una de rewards Y una de movidas Con, con, la, con esta historia Que ni me dieron mal Entonces A lo mejor Lo que estoy crasteando No vale para hoy Y vale para dentro de él. Bueno, no vale para el día 25. Pero vale para dentro de dos meses. Vale, para el día 25 del mes siguiente. O... No sé. O a lo mejor las habilidades que te ponen ahora. Realmente, luego cuando pongan el parche. Realmente no salen porque han hecho unas pruebas y tal. Entonces, eh, yo estoy contando con eso. Vale, yo realmente no me fío de nada. Simplemente ya te digo, a ver. Porque no me suponía una gran pérdida. Vale, y ya está. Entonces, ya cuando vea que está más estable que haya salido todo entonces sí que miraré por ejemplo oye pues mira que este set que solo lo tenía una vez que no lo crafteé por eso pues va que parece que esto se va a quedar que tiene buena pinta que no está demasiado roto pero que ahí me viene bien pues directamente no me lo pienso vale lo crafteo y se nos acabó. y ya pues en su momento ya lo volveré a fermear o lo que sea eso sí vale pero no sé no sé si me estoy explicando vale pues bueno ya lo veis que aquí la burrada que me he puesto a crecer alto. matar. A ver. Y creo que no se va a poder comprar. Yo creo que no se va a poder. El otro día lo estuvimos discutiendo. Yo creo que no se va a poder comprar. Vale, más que nada porque bueno, en la sabiduría ya dijeron que como en, en los normales y por simple razón de que si tú lo metes en los prime pues la gente tú te vas a market y los prime que estás buscando pues a lo mejor te van a costar de ese 30 platino, vale, si lo compras en warfare Market. Si te vienes aquí y dices, no, es que me tengo que farmear a... No sé, uno que... Ahora que, por ejemplo, mira el Uno que ahora seguro que no cuesta dinero en, en Waffen Market, ¿vale? El bucón Prime. ¿Cuánto te cuesta comprarte un bucón aquí? Te cuesta 275, ¿vale? La versión normal. Es que me da pereza farmear el bucón. Pues te vas a tener que gastar. El bucón ya lo sé que te doy yo, ¿vale? No, o sea, sé que he puesto un mal ejemplo, pero al mismo tiempo, ¿vale? 275... Te vas a tener que gastar, o sea, sé que... Y de Waffen Market yo realmente no sé cómo funciona. Imagino que Warframe tiene un acuerdo y se llevará cierto porcentaje, o a lo mejor las páginas del propio Warfen, no lo sé. Pero bueno, si realmente no es el caso que no del propio Warfare, pues Warfen se llevará un porcentaje o lo que sea. Aquí es que esto, aquí es todo limpio, ¿sabes? Entonces, realmente a ellos lo que le interesa son los Warfare normales. Que a ti te debe de zaparmearlo, una Arrow que te debe de un Nidus. Y que te gastes el más aquí. Y ¡pam! Listo, ¿sabes? Eso en el caso de las habilidades ya lo han confirmado. Por leches, ¿qué hay que mejor que gastarse 275 platinum en un wafing para las habilidades? Gastarte eh, el doble, que son 550, si mis matemáticas no fallan. En el de las habilidades y luego en el básico, ¿vale? Entonces, no sé, si lo ponemos desde el modo de vista empresarial, digo yo que le renta más, ¿no? Hombre, <coughs> Dilux. Messi por el foro, bienvenido. Eh, ¿Dónde puedo conseguir más amortagena? ¿En Dericto, por ejemplo? Bueno, vale, es más. Uno de los sitios que a lo mejor acabo yendo es a por la neurótica de Octavia, que Supervivencia en Aprovecharé la haré en Harmode. Y así a ver si me saco alguna esencia. Que aprovecha ya que vas a eso si puedes, ves en Harmode. más que nada, porque si te vas a estar un rato. ¿A mí me dado eh. Otra figura de la Tenocon. No, figuran no. Me mandaron el. El plano. Pero realmente figura. Lo estuve mirando y no. No daban. Pero como era por lo... Ah, era esta. No, figura no, no anda más. Tengo las de siempre. No, no la han dado. Me te enseño, me aprecia. Sí, el 81 formas de Pau Créeme que es poco. Es más, como metan lo de. El de este, el, la, la plaga. Vale, el evento de la plaga, la ser infestada. está seguro que me voy a farmear 150 formas como poco. Bueno, 150 no sé, pero 100. Esta es la, la apariencia de la serie. Ya no te la pones en la puerta. Yo para... Bueno, ya te lo he enseñado. Eh, para las apariencias, ya te digo, tuve que quitar... Tuve que quitar arañas y eso. Es que otra vez había llegado el límite de capacidad. En serio, creo que no tengo tanta basura como para eso. Y aquí yo tenía dos arañas en el techo. Que las he tenido que quitar porque las arañas y las estatuas esas, los... El eh, dolores consumen 100, ¿sabes? De capacidad. Y va a poner la leche esta, que simplemente puse aquí, digo, mira, iré poniendo aquí las, los cabezones, este, las esculturillas. Eh, tuve que quitarla. No, no me cabía, ¿sabes? Que. ¿Qué efímero es ese? El. ¿Cuál? ¿El de la Sari? Eh, supongo que llevaré el venenoso. Supongo, ¿eh? No sé. Casi siempre intento de que tenga un poco de relación con él. Con el Waffen en sí. Bueno, eso hay es que me guste, ¿sabes? Eh, accesorios. El toxina vengativa, sí. Bueno. Los eventos se rumorean que en septiembre... Acólitos o plaga. Yo no sé por qué estaba convencido de que... Bueno, estoy medio convencido de que lo van a meter ahora antes del 25, ¿sabes? Para, no sé, para que los tengan entretenidos ahora en verano y eso. Porque en realidad no digo yo que la gente, pues eso, con vacaciones y tal, pues, Lo típico de la playa y tal, algún aliciente, decir, no, no, quédate en casa haciendo. ¿Sabes? No sé, va a si con jugadores. Ahí me llegaron dos Hidroid. Sí, a todos nos. A ver, a los que vimos eh, la Tenocon, la Tenolife y tal, nos llegaron dos de cada, ¿vale? Nos llegaron uno en ese momento, un Hidroid, más el arma, la Todai. Bueno, en realidad al revés, primero la Todai, luego el Hidroid. Y luego nos llegó. Eh, ayer fue, ¿no? Creo. Eh, llegó de nuevo el. Estaba pensando, ya he hecho la reputación de 100, Eh, Nos ha llegado otro. Vale, tanto de Atodai como de. De Hydroid. Esto, mira que siempre me buvo ni vara. Pero es que, como aquí es. Espionaje mono normal, yo que sé. Que yo, por ejemplo, el de Hydroid, pues lo... me lo quitaba encima, ¿vale? Para el slot. Pero el de la Todai, la Todai me lo voy a quedar, no sé por si acaso, o sea, nunca se sabe Como es arma no puedo crecerla ni nada El de el año pasado fuera lo de la playa Ya, pero es que lo de la playa ya lo han hecho, entonces no sé Un espacio gratis, sí, básicamente es eso Que ayer hubo una persona que me estuvo preguntando Oye, ¿y que si no tengo espacio y eso Realmente no importa que no tengas espacio, ¿sabes? Que... Aunque no tengas slots, ellos te lo dan igual, vendes y ya tienes el slot. No, no Que realmente que si hay alguien que realmente piensa de... Ostras, pues para el tema este, cuando regalan buffs en sus armas, voy a dejarme siempre un slot para eso. No es necesario que hagáis eso. Vale, si alguien tenía duda, realmente no es necesario. Aunque no tengáis hueco, os lo van a dar igual y ya está. Cuando lo vendáis ya tenéis el hueco. Si realmente lo queréis vender. Y si no, pues ahí lo, os lo queráis. Como si hubiese comprado un hueco, sin problema. todavía se va a conseguir luego. No sé si entendemos o varo. <coughs> Hombre, yo supongo que serán varos. Almas de evento casi siempre cuando... Eso suele ser varo, ¿no? Entonces, imagino que siguen varo. Pero ya, pero... el día que se pueda conseguir, bien. Mientras tanto... Ahí la dejo, no, no me molesta total. Más que nada porque como lo de las armas tampoco es... Er... El en sí, porque son 20 platino, es un hueco. Vale, pero las armas, por que son dos huecos, así que yo qué sé, un drogo malo. Además, tengo un montón de armas que sinceramente tendría que vender y que no he vendido. Porque... Yo, por la general, cuando en un arma si consigo pues, la versión Prime o la versión Cuba, pues me la quito encima y ya está, ¿sabes? Porque ya tengo una versión mejor. Entonces, realmente. Y si. Yo es que. Me empecé a hacer de nuevo las armas para el tema de los Riven, ¿vale? Digo, ah, a ver si me toca un Riven interesante y tal, que a lo mejor. Pues un arma que no parece que tenga mucho sentido, que en su momento la borreo que digo, es que esto no voy a utilizar en la vida. Digo, pues lo dejo ahí, ¿sabes? Si me toca el Riven. Pero. Ya digo, si sale la versión cuba, la versión prisma, la versión prime Pues realmente, para qué? Si ya tengo una versión que es mejor y arriba me, Realmente me va a valer, ¿sabes? Para esa prisma o esa prime no sé. Pero que armas Decir, qué burrada de Waffens y tal En serio, me parece que no habéis visto mi inventario de armas ¿eh? Si pensáis que un Warfins tengo una burrada En inventario de armas, creedme que que ahí sí que se me fue la olla en su momento, eh, lo que no está escrito. Más que nada que las tengo subidas y todo, que no. Qué lujo, tú, los espionajes con Loki. Todo el rato ahí como flow macho. Con Ivara que no puedes correr, que tienes que ir todo el rato ahí oh, rodando. Lo que pasa es que es mucho más relajado luego el espionaje en sí, con Ivara. Y ya voy del paro que voy tirando cifradores porque es que si no, es que me voy a morir de ajo. Como tengo que hacerlo con. Haciéndolo bien y tal. Quiero ya directamente descifrador. Y ahora sí voy a tener que ir variando. Es que en su momento lo pasé muy mal con Ibara. Y no me acuerdo. Es que juraría que fue con las propias neuróticas esto de Ibara. Que fue lo que se me atragó en todo lo que no está exquisito. Sí, porque es lo único que tengo una. No dos. A ver si viene Murphy, ¿sabes? Y. Uy, está que. Te espero. Ahora. Venga, te espero la nave si eso. Y ahora viene Murphy y... En serio, tío. En serio. ¿Pues, eh? En serio. Bueno, pues. Cuando vaya por Arrow, recordadme que diga. Eh, a mí lo que más se me atragantó fue los sistemas de Arrow, ¿vale? Tengo que decirlo, justo antes de recobrar la recompensa, tengo que decir, lo que más se me atragantó antes de que salga rota la recompensa de la rotación C. Pues los, los sistemas de arrobo, uh como se me ha los sistemas de arro, nunca me tocaron a mí los sistemas de arrobo. recordadme que diga eso, eh, que... En serio, tío, es que es que... Bueno, pues nada, no, vara también. Es que ¿ves? dos, Es que no, no tenía de esto realmente. Por eso no la ¿eh? bueno, Con zona esto. Aquí te de y a todo esto, en algún momento se me va a ir la olla y voy a craftear la Prime. Y, y eso sí que me va a mojear. Porque eso es platino que estoy perdiendo. Pues uno más para la cole. Y esto, pues voy a coger, lo voy a borrar de aquí. Eh, neurótica de espionaje. Eh, venga. Una ida de olla menos. Hacia arriba. Eh, neuróticas de gara en Cetus y chasis de garuda en fortuna. Eh. Ahora el cuestión. ¿Qué contrato será ese para que no lo tenga yo eso repetido, sabes? Supongo que el más bajo que, que hay eh, Admutalítico, ah, Simaris, nada Es que de Simaris es que paso Que Simaris, yo por si acaso, si fuese vosotros Me dejaría, para 25 miraría a tener la reputación a tope Por el tema este que de los waffles. Voy a ir primero Fortuna. Fortuna con... Como será nivel bajito, mira Sarin. Uh, sí, en esta configuración. El Ignis. Esto estaba antes para el Loki. Que me dio el espionaje y estaba probando con la... Con la caris faltemos los remates, pero yo que sé, es que. Me termina gustando más la plaga, ¿sabes? Al final. Faltemos los remates y espinajes y todo. Encima, como la tengo ahí con riven de velocidad, que aún no es malas. Eh... Ah, ah, a mí. Bueno, no laza, que luego me dicen que no utilizo Es que no utilizas lazao. Es que yo que sé, por pues, ir cambiando un poco. Pero la Sí, a mí lazao me encanta. Tiene la... Todas las armas de hasta que tienen la maldición fulgurante me encantan. Sí, lo que me gusta de las armas de Meles son las... Las auras, ¿sabes? Pero bueno Y la nubar Yo usaba palacésis para remates eh, ¿Sí? Es otra opción pero luego es otra opción, la no, palacésis Y aquí el gatejo Y el Revenant, por ejemplo... Ah, no, vale, el Revenant y eso no lo he hecho por el tema de... Claro, porque también es de Simaris en cierto sentido, que el plano es de Simaris. Eso. Eh, Esto me dijo el otro día Santi que se quería unir y que como lo tenía en privado... Que cogiera costumbre de en privado, no... No es que lo esté haciendo ahora por el tema este de los directos y tal, es... En su día entró una persona que a dos por tres se... Eh... Lo tenía ahí en la lista, amigos, y cada 2x3, pero hace, no, hace bastante tiempo, de no, un año por ahí. Y cada 2 x eh, Pues se me unía, ¿vale? Y yo qué sé, pues. Había veces que no me importaba, pero otras veces que. Tío, que estoy jugando solo ahora por una razón, ¿sabes? Y me tocaba muchas narices y digo. Y no sé, empecé a coger la costumbre de. De ponerla en privado. Digo, vale, ya está. Sin directamente no, no se puede unir nadie. Esto que habíamos quedado. Zetus, neuróticas de gara. Chasis de gara. Sistemas de cara. gara ¿En meso. meso? Pues qué raro que... Estoy haciendo de reputación aquí. 132. Oh, vale. eh, es que aquí en su día lo compré todo. Equipo uh, de minería, de pesca, de... ¿Qué solía comprar yo? Ah, sí, de caza, ¿no? Me mercancía esto. Vale, esto compraba más... Vale, sí. Pues va, 15 de estos. 3.000... y 25. Ojo, qué baratito, ¿no? Estas cosas. Otros 25. Y... Ah, no, me hacen falta otros 25 de aquí. Y para olvidarme Otros 25 de aquí Ah, no, listo Muestras mutagenes eh, Christian sí, sí, en Territo te lo hemos comentado antes creo, ¿no? ¿No, no ha sido a ti? te lo has preguntado? ¿Qué más te he comentado? Digo, si tal en Hazlo intenta hacer alojar mode Para el tema de Creo que está en privado Eh hay un abierto Para ya de paso llevarte alguna esencia Vale porque no sé, ahora es mala Además, ya te digo, yo, bueno, supongo que sí. Cuando termine esto, me haré el de fortuna, supongo, y luego... No sé si lo, iré por terénito. O por la neurótica de, de Octavia. 20 minutejos. Al menos haré un intento. Uf, no me voy a estar ahí cuatro horas haciéndolo. Ni 200 rotaciones, pero no sé. Aunque sea 20 minutillos, un intento, así que... Sí, que haré. Claro, pienso que debería haber venido con, con Mirage. Vale, aquí que está, está el objetivo en un minuto, simplemente matar gente, vale. Esto en serio, había veces aquí que entramos con los contratos. Y cuando tocaba la etapa aquí en el contrato, sobre todo al principio, eh, me tiraba toda la etapa del contrato simplemente con el hyzer este, ¿sabes? Eh, pues eso que me tiraba. <laughs> haciendo el camino que me tirase para arriba. <laughs> Una pop, vale. Le da por algo, dicen. Aquí cuando vengo por el tema del lure, nunca están los Bichejos estos tú. Y ahora que no me hacen falta. También es que... Vaya, ahora sí o sin querer. Aquí es con Sarin, la verdad es que me gusta por el tema de que... Voy tirando las esporas y me sirve luego para verlos a los bichos. Ahora. Uy, he fallado el tapato. de cosas? Estaba bien, pana. ¿no? Eh... Adiós. Eh, ok, hasta luego, pavo. Que vaya bien. ¿Dónde está el bicho? Oh. Es de noche, voy a abrir un raven. Ah, ¿tienes el de matar conscientes? Yo no sé si lo tengo ese. La verdad es que debería salir de que si no me ha tocado al fallar el contrato. Pero bueno. tiene de matar consciente, la verdad es que lo suyo. Dura de noche y en cero coma. A ah, lo de nora. Cero coma lo tienes hecho tú. Vale, esto de defensa, ¿no? Sí. Defensa. Uh, ah. En serio, lo que me da una pereza es farmear a Arro. Arro es... Es... es. es No por complicado, porque realmente no es complicado. Pero Arro me da mucha pereza. Bueno, y Nidos, ahora que lo pienso, en Nidus me falta una pieza. Pero en Nidus no sé por qué no me da tanta pereza. Es arro, arro que... Porque realmente va a hacerlo rápido. Tienes que ir en party, pero... Hay veces en party que de... La gente no deja de descansar a los bichos, vas fallando, eh, no sé. Pues sí, supongo que. Estuve pensando, no sé si en decepción. Eh, ¿Las trizas de Nidus valen para los bichos de decepción? Porque es que si tal, llevarme. Tendría que hacer una configuración nueva, ¿eh? De hacerme una configuración con. con algo de rango, ¿vale? No es en exceso, pero sí que. un rango. decentillo y duración a full bueno bueno y fuerza y todo el rollo pero vamos a retocar por ejemplo la que tengo yo tengo do... tres bulls. tengo tres pero que realmente solo de... con dos tendría bastante y es la la de full rango <coughs> y fuerza que no tiene duración y luego la la otra bueno que no veas como y luego la otra que eh, nada, todo lo contrario, ¿vale? Nada de rango, tiene rango mínimo, pero duración in extremis y fuerza Pues toda la que pude poner, básicamente Hombre, algo más podría poner, quitando algo de fuerza, pero es que realmente no sé Por mucho que coja yo el El bonus de vida Con wish porque hay mucha gente Pues que a Wisp lo lleva sin vida Pues para ese momento que te quedas sin triza y eso Pues Para no jugarme Me gusta tener un mínimo de vida Con Trinity o Veron. Sí. Sí, sí, no. A ver, lo clásico es Trinity, pero... Si realmente lo de Wish funciona, es que Wish como me da el tema de la cadencia y todo. Bueno, realmente tampoco, no. Ahora que lo pienso, no utilizaría cadencia. Mi idea era ir cogiendo y e ir poniendo... Ir poniendo trizas por el camino, ¿sabes? Es que, es que más que nada, ya te digo, ya no solo es por mí, sino que también, pues, que el resto de gente, pues, es... Si te encuentras un cagaprisas de eso, de que mmm, directamente no los deja descansar, ¿vale? Y al final mueren tontamente porque realmente es muy difícil fallar una decepción en modo normal. Y cuando la fallas es porque <coughs> te llegan los bichos algo tocados y tú coges y los envías para adelante sin dejar de, siquiera recuperar nada de vida. Entonces digo, vale, pues voy poniendo trizas en puntos clave, ¿vale? De C a A y de A, a extracción y de B a A y tal. Y ya está, sin aún. Pues cuando vayan los bichos, vayan pasando por ahí, mmm, se recuperan la vida directamente. Teniendo una duración decente. Pues me ahorro eso, ¿sabes? Sí, sí. Típico momento ese que estás ahí en el baño que, y que el champú, la situación. De... <laughs> no las instrucciones del champú, pero la etiqueta del champú ya te la has leído muchas veces te la sabes de memoria. Si te pones a pensar, pues... Es lo primero que se te ocurre. ¿Y el por qué estaba pensando en Bush y en tema de cadencia? Pues, no sé. Eh, Despega todos los hostiles. Eh, ¿Lo dentro de la cueva. Ah, no, ya los he infectado esta, ¿no? A ver, he puesto esto aquí Hombre CD de Kielk sigue por el follow, bienvenido Entonces, lo del SIP Es que funciona Lo de las trizas eh, Lo los frates O, o era de otra cosa Por cierto, es lo de bueno, Este contrato en serio Se me está yendo mucho la olla A que no estoy haciendo ni caso No sé, como Wish es tan especialito que las cifras eh, funcionan con a veces y otras veces no por aquí hay uno Ah oh, no ese es el También es que pienso, digo, vosotros que habéis visto lo del... Llama este Drop y tal, pero... Es que no solo... Es que las armas también las tengo. un plano de cada... y te he dicho? No, las armas... Claro, decía esa más graciada, pero es que planos también... juraría que tengo planos de todas las armas. Menos las nuevas que me faltan piezas. De la son me falta alguna pieza en concreto, pero ya me dio mucha pereza. Siempre ha tenido esa animación ahí del... En Riot, ¿eh? Podría que no la había visto yo nunca esa habilidad. Un gato saltando. El bufo que va a decir. También es casualidad encontrarme de en las alienes aquí. Mira que. No me contos, no he encontrado muchas alguien en la llanura. Sería qué cosa más lenta de contrato. Dime que toca lo de Garudanda, por favor. Me tengo ganas de hacer más cosas de esta. Curratelo,urratelo. Ya me imagino que limpiar, ¿no? Me a el ahí. Y aunque no han puesto lo de... Locur cool es que cada vez que. Cada vez que tengo que ir a hacer por cualquier tontería, mira que no suelo re... necesitar venir. Y la pocas veces que lo necesito es justo coincidir con los eventos de locules. Justo digo, mira, es que en serio, mira que no siempre está el evento de locules y cada vez que vengo yo me tienen que coincidir con el evento. De Encima era el de suerte, ¿sabes? El buffo. No ha tocado, ¿no? Eso ni lo he mirado. Nah. Ah, que dos solo. A ver, ¿Se le va a hacer? Pues a ver, hago otro intento y si no me cambio de zona. La o sea, persona no sé qué va a hacer. Eh. Vamos a estar esperando. Creo que la yo. ¿A forma? No sé. A ver, Riven está más experiencia en hard Mode. Y... Quizás, pero es que Riven tampoco no da mucha experiencia, las cosas como son. No sé, no sé, ahí me pillas, la verdad. En cierta manera sí, tendría que hacerlo. Pero de otra manera no, no sé. Te ha dado 20K. Ah, pues entonces creo que sí. Es que juraría que son 10, ¿no? Por abrir un Riven de, de reputación. Una experiencia. No estoy bastante seguro. No estoy del todo seguro, pero jugaría que eran 10. ¿no? Es contra el dron. Jugaría uh, del dron. Se mete en la plaga infestada, poca broma. Es que hay una configuración que utilizo en cierto Waffen que solo utilizo eh, para el evento de la plaga infestada. Y me va de, de coña. A ver si realmente podremos venir por aquí con mosquitos Realmente ese es lo único que le tengo bastante hype ¿eh? Al tema del mosquito Que hoy he visto Bueno, antes de abrir el directo He estado mirando de nuevo Porque mmm, no, lo, no lo he comprobado Es verdad, no lo he comprobado Está, en principio está activo, ¿no? Lo del Sí, ver equipamiento, vale de, Supongo que seguirá sin ir Vale pero antes de abrir el directo he cogido y me he pasado de nuevo pa, por mi perfil, ¿vale? Porque justo en el, el jueves, cuando terminé el directo, eh, envié un ticket. Me envié un ticket, pues diciéndoles eso, oye, mira que tengo... Me cuentas tal, ¿vale? Con, me pasa este problema y demás. Y pues acaso le di incluso el, el link del canal. Digo, ¿sabes qué? Eh, yo qué sé. Pues si realmente quieren comprobarlo o, o realmente les hace falta para algo el canal, que, que no creo, ¿vale? Pero bueno, yo por si acaso intenté darle toda la información posible. Más que nada para luego no tirarme de... Ah, pues dime esto, que nos hace falta este dato. Ah, pues dime esto, que nos hace falta... Para evitarme todo eso, intenté darle toda la máxima información posible. Incluso la que consideraba inútil, como por ejemplo en la página del canal, ¿vale? Que realmente... Mmm, no, ellos en el vídeo no está la opción, tendrían que entrar en el directo y me extraña que vengan a un directo a comprobar si realmente me funciona la... La extensión o no. Pero bueno, por si acaso. Pues nada, aún sigo esperando. Es que ni siquiera han abierto el ticket, ¿sabes? No. Y mira que cogí. Y realmente la opción que creía. Digo, ostras, es la más parecida. Una de las más parecidas, pues. Lo mismo está relacionado. Lo mismo hay gente que con el tema este del twist drop y eso. Pues por si. El, yo qué sé. Entienden que, uy, a lo mejor tengo que enviar aquí el ticket. ¿Vale? Pues por si acaso, digo, voy a enviarla en una. Que también se parezca al problema que tengo. Pero que realmente al mismo tiempo. Mmm, la gente, por el tema del Twist Drop. Mmm, no suele enviar el ticket ahí. No sé si me estoy explicando. Vale. Y nada. Es que no, ni por esas, tú. Entonces, pues yo qué sé. No, tío, dejad el bicho este. Es que luego me confunde muchísimo. El bicho ahí. Buenas, o so Welcome. Y no, por pues lo dicho, que no, no me han abierto el ticket. Ni por supuesto, no me han respondido. Ni nada. Así que, no sé, de momento sigue siendo un misterio. Ahí sí, no. Se me queda encargando y no, no hace absolutamente nada. Así que no, ya está, ya termina de cargar. ¿Y ver equipamiento, no. Directamente no sale. Pues ok. No sé. Bueno, vale, he puesto el disco, el disco no quería ponerlo. Eh, esto quería poner. Grifo de Condro... <coughs> el maestro de Senai. Sí, lo, los grifos los tengo. Hay varios, ¿eh? no solo el de Condro. Pusieron varios. Y los tengo, los tengo todos. Tanto aquí como los de fortuna, los tengo todos. Que aquí en. En Cetus con el tema este de que. De cuando pusieron el potenciador de recursos y eso. Aproveché y me vino a farmear grappits como si no hubiese un mañana. Ahora tampoco me pase con ellos, pero que bueno, que tengo bastante reputación ahí en pescado. Que mientras que no van el FEN, pues realmente no me tengo que preocupar mucho de... de en qué gasta la reputación de Cetus, la verdad. La verdad es que está chulo. Se si lo enseña a pájaro digo, mira, ya está, ya tenemos el grifo de, de tu canal tú. En el Waffen, quiero decir, que él tiene su propio... Bueno, no tiene su propio grifo, pero vamos, que tiene su propio logo. No me sale la palabra. Pues no había la neurótica de... Creo que me voy a ir neuróticas, ¿eh? A pescados, ¿sí? Sí, sí, es lo que hice yo. Uh, aquí había un... Una bienita de esas. No sé si era aquí. No, creo que no. Ostras, y ahora que. Es que ahora que he dicho lo de la ballena esta de. Quiero de de escanear para la estatuilla esa. Estoy pensando, y claro, a mí lo del códice. Me gusta tenerlo hecho. Sobre todo, bueno, lo de los fragmentos y eso. Y qué pasa, que claro, si meten. Realmente van a meter. Ah, qué sale, hijos? Uh... No hay ninguno aquí encima, en serio. Qué raro. Pues si meten eso, claro, van a meter el tema de. Me imagino que también en Deimos, pues que habrá algo para escanear allí, ¿sabes? Y espero que no sea tan rebujada como en Fortuna, que en serio, en Fortuna se les fue mucho la pieza a esta gente. No he escuchado aquí. Pero muchísimo a unos niveles que dices. En serio, esta es como una cabra. Vaya, se ha grabado todo. Dejo. Y eh, mira que lo que estoy buscando realmente es plata eh. Eh. Por el día que no me voy a caer en? Nunca Que sí, ya recuerde Sí, que sí, que se me está yendo la cabeza. Un poco. Eh, pero ¿por qué siguen cogiendo lures? Eh, bueno, lo no que sea. En ese encontrar encontráis la posición buena, eh. Bueno. ¿para que pone.? Ah, no, tanto. De no me digas que me he venido con el meta porque. Si no lo tiene infectado, me lo están infectando ahora. No había me, no me caído en esa de los gatos. Que ya es que me da pereza traer, venir con el metal llanuras por eso, tuvo porque... luego coge, acuérdate de poner todo una herramienta, lo de la vacuna esa y... Digo ya que si le estás poniendo la vacuna al gato, hazlo inmune, no sé. Palmear, minería, caza y demás. Tenemos para unas semanas. Sí, ahora hace sí. No, ya lo dije, a ver, yo sobre todo al principio con el tema este de la... Yo cogeré y supongo que... Eso, pues me daré un potenciador al mínimo de una semana Pero tanto de hallazgo como de recurso Porque ya que estaré con contratos sí y que pondrán alguna cosa que sí o sí quiero ir a hacer Y la voy a necesitar farmear y demás, pues ya aprovecho, ¿sabes? Sí. Luego tiempo que me ahorro Ya digo, es que por eso también quería darle un poco de parón, me a sacar a... Se me ha ocurrido esto, pues si no, yo el directo la verdad es que tenía pensado hacerlo mañana. Pero digo, venga, va. Me pongo hoy con la leche esta, ya que voy a... Le voy a querer farmear, pues... Lo voy haciendo. Pero por eso que a partir, a partir de 25 sí que le voy a dar bastante, bastante caña. O porque los potenciales, eso sí que le voy a sacar mucho, mucho provecho. De escanear todo eso. Sí, bueno, lo de escanear, lo de escanear realmente haciéndome los contratos. Cuando hacemos los contratos, me voy con el helio, ¿sabes? Y lo de escanear realmente no me preocupa. Más que nada puede tracer helios, el sin más. Cuando vaya a farmear, iré con el gato. O sea, que... Ya a farmear al gatito, ya sea mineral, ya sea lo que sea. Y... Y la segunda recompensa. Vamos, córratelo. ¡Uy! Oh, yeah. Oh, yeah, man Oh ¡Oye! Yeah. ¿Era esto ¿no lo que buscaba? ¿Era esto lo que buscaba? Correcto que sí. Uy, uh, ya. Yeah. Lo que el plano será de aventura. Como es lógico. O sea, sé que realmente esto era para... No sé, para tenerlo. Neuróticas de gara de cetus eh, Eliminar, hacia arriba, eliminado. Eh, ¿Qué tengo aquí? Vale. Ay, pues, de momento ni tan mal. Estoy teniendo bastante suerte, ¿eh? Las cosas joder, no No parezco yo. Estoy por ir y me hace una a saxis. En ¿eh? lo mismo me pone alguien en unos sistemas de Rocky. Estaría el tío que dice, no, pues para eso ves y echas el euromillón millón. Sí, ya, claro. No creo yo que mi, mi suerte llegue a esos extremos ya. Más que nada que con el tema este de las loterías y eso tuvo una está bastante años que estuve jugando el euromillón y y la primitiva el euromillón echaba poquito pero la primitiva también que era creo que era la lo, lo hacía los jueves pero más que nada porque cogí el eh, de cuando mi padre falleció todo rollo digo pues venga va el le gustaba mucho lo de. Bueno, le gustaba así. Sí, no quería. Le sabía mal perderse una sola semana a la lotería, ¿vale? Porque es lo típico. De que supongo, pues eso. Que le pasa a mucha gente. Que lleva muchos años echándole y tal. De decir, joder. Es que a ser una semana que no la eche. Y va a tocar, ¿vale? Que hay un montón de años con los mismos números. Y me voy a caer en la leche. Y cogí la costumbre y digo, pues yo qué sé, tío. No sé. Cogí esa costumbre, ¿vale? Realmente, pues. Porque mira. Y empecé a echarla, ¿vale? Seguí, yo seguí echando, pues. Eh, eso, el número que tenía, ¿eh? Bueno, los números que tenía. Y estuvo un montón de años echándolo. Y claro, él estuvo. Pues no sé, lo mismo estuvo 15 años o más echándolo seguido. Y, y realmente nunca tocó nada. ¿vale? Nada interesante, nada de. Yo qué sé. Entonces, digo, venga, por si. Vale, sí, lo tengo. Me cago en mi vida. Eh, ¿en serio? <risa> <risa> bueno, para que llora. <laughs> ¿Qué te llevo, por Me cago en la leche. ¿Qué era el chasis? No, da igual. Le vas a sacar la vida de esa Gara. Eh, Gara, poca broma. Nunca le... Nunca ha terminado de sacarle una build como tal. Siempre está experimentando para las builds y eso. Pero nunca, realmente nunca he terminado de sacar una Wii. Y Gara... Mmm, es de esos Waffen que no he utilizado, no porque sean malos, sino porque... Yo qué sé Pero que... poca broma, eh, Gara Yo, Gara de Drogo, te, te aseguro que no lo considero mal warfen para nada además he coincidido con muchas Garas en tema de habitamientos y eso Y poca broma, ¿sabes? La, las caras esas Me voy a hacer la supervivencia tú, que... ¿eh? Poca broma las caras a ver, me voy a asegurar porque, en serio, tío, justo. Uf, madre tira. Tengo 40 y pico de hechas. Y ya es que ya decía yo, digo, es que tiene que ser un contrato más pequeño. No tiene sentido, porque Meso, Neo y Axi son los únicos contratos que me suelo hacer. Delift y eso no. Eh, Octavia. Vale, Octavia me faltan las neuróticas. Y las neuróticas, eh, jodería que incluso lo mire, las neuróticas de Octavia es en supervivencia, ¿no? Octavia. Eh, eh, a ver. Chasis en Lua, Neurótica Sen, rotación C de supervivencia de redicto efectivamente. Pues sí, eh, Es posible, es posible. Que lo que pasa es que, claro, es que había gente que decía el látigo de cara, no, pero ahora que lo pienso, eh, hay de cora. De, de, el, el uno de de cara no es un látigo. Sí Bueno, realmente los tengo Todos A ver, habilidades. Me falta eh, Para poder realmente hacer todos Todos los buffers Ah, no, es un flujo Pensaba que era un látigo ¿tú? No sé por qué Me faltaría el, eso la neuróticas de Octavia eh, esto era estaba estaba muy... eh, las los sistemas de Arrow y algo de Nidus no sé qué pieza de Nidus digo uh, Y aquí en lugar de corrosivo lo voy a meter viral porque son infestados. No, bueno, en lugar de viral corrosivo, que me Han nefrado la flecha de sueño de Ivara para cacería. ¿Anda en serio? Eso lo hemos hecho todos. ¿vale? Yo no tengo. Realmente no tengo los que en la versión normal. Si tengo una versión Prime, no tengo la versión normal. Es más, Scaribur no tenía la Prime, ¿vale? Porque no tengo para que sea fundador. Y tenía la. Vale. Eh... Y tengo Lumbra solo. Vale, que incluso Scaribur. Vale, que no que no tiene versión Prime. Y lo de Ivara que dices, Frates. Eh... No sé. Yo es que como. Para el tema de la caza siempre he ido con, con equinos. Para mí es mucho más cómodo. Que Ivara. Bueno, eso lo puedo dejar abierto. Bastante, bastante más cómodo para mí. A ver, sí, más que nada si juegas con casco que realmente sabes de dónde viene, Si no, pues Ivara así. Un boss con gemelos celestiales eh. No es descartable eh, Lo del tema del gemelo Al fin y al cabo Uf, No sé Yo lo, El uno del bucón A ver, seguramente no, ¿vale? Pero que realmente No sé Tiene. Yo creo que tiene papeletas para que pueda ser una de las habilidades También te digo que el uno del bucón Yo no me canso de decir que ojalá no, que me equivoque, pero yo creo que la calarne feando que será temporal o algo así, ¿no sabes? Porque a mí me. Es que yo Yo apuntaría por lo de temporal, sinceramente. Vengo con Naramón. Ah, no, con Zenuli. Vale, vale. Eh, Espera. Estoy en modo normal, ¿a qué sí? Ah. Vasca ni te duró nada dormido. Powa ya te la do. Ciento veinticinco ahora. No son buenas con pocas reacciones. Sí, hombre si sí. A ver, hombre. Excepción number one para mí. Ahora mismo la que más caigo es eh, Wisp. Vale, que esa no, esa no va, se va a poder pasar. Porque Wisp es en el sentido si sí es habilidad exclusiva de Waffe. Pero que estaría muy chulo unas cosas como eso. Oh, nice. Uff, Dios, que me duermo, que me duermo. Que me duermo con lo poco que pega cuando la lenta que va a la gran, tú. Vale, eh. Vaya. A ver, la cuestión es: ¿dónde me pongo? Pues creo que no hay mucho que pensar. ¿eh? ¿Por qué se están quedando pillados? ¿Por qué no vienen? Ni a ver, más habilidades así. ¿Me toca algo de la build? ¿Por qué? Me da la sensación de que duran muy poco las cadenas. Y, y no me están dando energía tampoco, apenas porque me empiezan a dar algo de energía, pero muy, muy, muy poca, eh pasando a ver yo que sé voy a cambiar de lado ¿tú? es que se me está haciendo muy raro esto ¿eh? ah, parece que sí oh, pues se quedan ahí pillados Va a tirar las cadenas más para atrás. Eh, por las cadenas. Vamos por las cadenas. A ver, aquí. Aquí cuesta más, bichejos Lo que pasa es que no otro lado me gusta porque imagina porque los que escupen, como los mato detrás de la pared, no me llegan a escupir. Y en serio, las cadenas no 7 segundos. Es ridículo. Yo no tengo 7 segundos de cadena. Uh... ¿Por qué solo tengo 7 segundos de cadena? Tenía de no tenía de tampoco de cadena, ¿no? Pero ya tenía 30 segundos por lo menos, o 20. Qué bueno me he puesto. Aquí, algo... Aquí está pasando algo. Eh, igual hasta que no salgan bien las reglas O que digan cuáles A ver si se podrán sacar, es mejor no hacerse ilusiones Lo más seguro es que queden Es que Dejen sacar las habilidades que poco moren mm, A ver, sí De todas formas es que esto lo estoy haciendo, por yo que sé por, por hacer algo, vale Pero que Me cago en mi vida Que es esta, tú? Oh, por favor eh, que al final es no mm, diré, qué decir que por ejemplo ya te digo yo que en serio la gente nunca habla de eso pero que la boca esa tendrá dijeron que tendría bueno que habría habilidades exclusivas del de Jaimito, vale cuando subiese de nivel entonces Sabes que yo por eso lo primero que quiero ver yo cuando digan lo del tema de habilidades y tal, a mí realmente lo que más me interesa es lo que hablen del, de Jaimito. Y de sus habilidades. Porque de luego para mí al menos es lo que más sentido tendría el hecho de que cojan y estén muy muy potenciadas ¿vale? esas habilidades. O sea, sí que es mejor tener una de esas que algún... Alguna de wafe Pero sí, yo también creo Que no van a estar tan brutas Como las dos originales Vamos, es que ni de coña A ver La cápsula está para allí Yo que sé tú, Aquí está un buen sitio como otro, ¿no? mala malas escupen Me puedo camuflar ahí No sé por aquí mismo Copiando energía O cuando venga Hombre, vale, buenas Itachi Uchi. Ah, Bienvenido A ver, eh. Aquí después de subir, ¿no? Yo. ¿Qué me está pasando ahí con. Tío, mi, mi no entender. Está aquí está me está pasando algo muy raro ¿eh, con esto. Bueno, lo primero ha sido lo de fallo mío de. A ver, tío, aquí en medio, ¿vale? Aquí no me digáis que, vamos, no tenéis sitio para venir de cualquier lado sin escalones y sin nada. Vale, ya empiezo a pillar energía, vale. Pues eso, que ya digo, a ver, yo más que nada es por ahorrarme el trabajo y ya podéis ir experimentando. Vale, entonces seguramente puestos a experimentar, pues cogeréis Warfare que sí que tengo, los tengo repetidos mil veces vale que realmente tampoco no tengo habilidades que me interesen exclusivamente mmm, que digas guau wow, es que esta habilidad estaría muy rota con pues seguramente yo me pondré a experimentar con esas cosas por eso que los quiero ir teniendo ya a ver tío tenía buenas cadenas más adelante pero es que hay algún Eximus por ahí que La energía directamente me pega unos bajones, pero muy, muy heavy. Me acaba de bajar ahora mismo de 130 a 80. Y ahora que lo pienso, llevo el de cargador de protección contra las toxinas. Es que la última vez fui a, a Greener y seguramente me lo quité. Pero bueno, como son 20 minutos, tampoco. No pasa nada, pero. Los cubro y caba, se dan skin nuevas. ¿Pets con nuevas habilidades? No, en principio. Eh, creo que no hablaron de pets nuevas. Le enseñaron una skin, por ejemplo, del tema de la Hydroid. Le enseñaron una skin. Pero, pets nuevas, a no ser que lo dejes en el apartado del arte. Vale, que ya digo que no pude verlo entero. Pero en la TenoLive me parece que no había. Un aspecto de tiro que Es. Sí. Es más, tengo, realmente tengo el aspecto de Dos personas nuevas, ¿vale? Ok. Y de todas formas, lo que sí que tengo en mi principal duda es eso: él se habrá un buff en plantilla, por así decirlo. O realmente será en cualquier Warframe porque es que claro, entonces ya más que nada estamos hablando de que leches. Ya no solo será de. No voy a montar un Warframe por tema de habilidades, sino, por ejemplo, de cara a montarte un tanque. ¿vale? Claro, de cara a montarte un tanque, no vas a coger un Warframe que. O bien uno que tenga las habilidades mutosas O ya vas a coger uno, pues eso que. Por ejemplo, un. Un es de cara a la vida y a la armadura, ¿vale? Que aunque yo sinceramente me gusta tener escudo. Aunque sea un mínimo, ¿vale? Para que vaya saltando el el, el Gate ese. Que de vez en cuando pues es un salvavidas, quieras que no. Yo es que ni nada es enteramente... No sé, es tanque, pero... Qué tipo de juego yo pensaba que era. Sí, sí, ese es el mayor tanque de la historia. Bueno, a me no, Para mi gusto mejor que el Rhino. Porque el Rhino sí depende de la habilidad y todo el rollo. Pero bueno, ya... Realmente depende de una habilidad, de que no haya anuladores, de que tengas energía, no sé. Pero luego realmente, a la hora de la verdad... Entonces, por ejemplo, un Waffen que era 4, que no esté nada mal y que tenga mucha energía. A vale, ver que ahora mismo no caigo en uno, pero que... Entonces, coger y que... Como hay que que sea un, una cepsa con palas. Vale, que quieras que no, pues el tema de energía, al final... Más estamos hablando porque por la lo general los Waffen... Realmente no solemos... A excepción de una Octavia, ¿vale? Que Octavia, yo por eso a mí es uno de los personajes más toca narices del juego. Por el hecho de que... Eh, es que tienes que utilizar todas las habilidades, ¿vale? Es, no hay, ahí no hay pero. Al final tienes que utilizarlas todas. Entonces... Pues tienes que montarte una Will de la leche con, teniendo en cuenta... No sé, Octavia para mí es muy toca ¿vale? La Will buena de Octavia. A excepción de eso, pues por, por la general, como solo utilizas una, dos habilidades, pues también la energía, pues como aquí dice relativo, no sé, no... Tampoco necesitas tener ahí 800 de energía siempre con los waffles. Pero claro, es que ahora según el tema, la energía, a lo mejor, pues va a ser un factor que vas a tener que decir, ostras, pues, según cómo necesito un buffen que ya de base tenga mucha energía, que cuando le meta al flujo, pues se me quede con tanto, ¿sabes? No o sé. Sea, es que, ya digo, que cambia... Yo creo que hay que... Es lo que hace interesante que van a entrar ahí muchas cosas en, en juego. Y no solo las habilidades en sí. Vale, que, que eso sí, porque sí, pero no solo eso. visto un P con tema infestado? Eh, ostras cosas pues ahora mismo no caigo. Los, sí, los aumento, aumentos... Los aumentos otras, vez ¿no? Bueno, los aumentos es que ya para ciertos Waffen, mmm, Sí o sí, es a ver, necesita los aumentos, ¿sabes? Pero bueno, eso sí que, el tema de los aumentos, imagino que la gente eso ya lo habrá descubierto desde el principio. Porque tú. Vale, que en YouTube y eso hay 200.000 vídeos de builds, de warfen diferentes y tal. Pero por ejemplo, digo yo que... Habrá builds que to todas tienen en común. Que por ejemplo, la build de un necros, digo yo que todo. Todo y cada uno de los vídeos tira, oye, en la build de Necro, necesitáis el mote sindicato. Vamos, eso espero y deseo. Si lo tienen para farmear. O una Hydroid que tenga el de sindicato, entonces, ese. Supongo, entonces, ahí la gente ya sí que debería empezar a darse cuenta de, uy. Debo empezar a mirarme el tema de los motes sindicato, a ver. Si es que por eso. Para no ir tener. Para no tener que acordarme, ¿vale? Por comodidad para mí. Yo, siempre que sea un mod de sindicato nuevo, de aumento de sindicato, yo me lo compro. ¿Vale? Entonces, aunque sea un buffer que no voy a utilizar, me da lo mismo. Porque luego yo pido un buffer me pongo a montar una Wii y casi siempre, al menos siempre que me acuerdo, que suele ser siempre, ¿vale? Cojo y esquivo ahí en el buscador, pues. Para, estoy haciendo una Wii para Neza, ¿vale? Pues en el buscador esquivo Neza. Y ya está, y me aparecen los modes sindicato. Entonces, mira, va, a ver, los mods de sindicato, estos que hay, ¿vale? Pues para la 1, para dos para hacer para la 4. A ver qué habilidades puedo utilizar esto. Ah, pues me interesa, no me interesa. Enseñan un cubro y un kabat nuevo. Ah, sí? bueno, eso yo no me acordaba. Pero con el cubro, pues. A ver, es que por mucho que enseñen, a no ser que no enseñen el cabat, ¿vale? Cosa que espero y deseo que no. Da igual lo que te enseñen, es que vas a seguir llevando el Al menos el 90% del tiempo que juegas. Un eh, mensaje de mirado? Stop spamming symbols. Vaya. Naibos ha puesto las pilas. Mira que lo puse muy light, ¿eh? Lo del tema este de los símbolos y ¿sí? tal. Adivina tú cuántos símbolos ha escrito. En Mantis, ¿cuántos has escrito? Por curiosidad. No, más que nada voy a una malas esto con el bot, ¿sabes? Pero... Más que nada es por la... El otro día que vino una persona que... Vamos, medio chat era por emoticono, ¿sabes? Que... Por bueno, emoticono, bueno, vamos, que era un copy and paste en toda regla, ¿no? No es que esté hablando código morse se hace esta más cosas estas o sea, digo en parte va a ser siempre un simple tiento de coger y pues eso para que en parte pues si alguien realmente es oh, pues estas cosas mira aquí farmea de esta manera esta persona esto pues para que realmente lo vean que lo de los contratos me lo puede haber ahorrado pero que tampoco es que... Se, aquí no voy a Octavia. Sinceramente no creo que venga en exceso. Arrow a lo mejor sí que iré. De cara a que... Hay un par ahí... A Santi y eso le faltaba el lo de Arrow. Entonces sí que lo mismo le digo. Venga, va, vamos. Lo vamos a ponerlo, vamos a sacar. Aunque no lo voy a craftear Porque ya digo, no necesitaría dos. Vale. Y paso. Entonces, pero bueno, al menos para tenerlo preparado. Aunque de Arrow realmente... A, bueno. La que encuentro más interesante es la 4, ¿no? Y la 4 pues no se va a poder pasar, o sea que. De pronto si es con la misma temática que le puedes poner, las habilidades que quieras. Eso sí se lleva. Las habilidades del Sahasa. Saca energía y, y los de meta. Ya, dudo que. <laughs> o de, de Que ojalá, pero vamos. Ya me estás hablando de, de chetar a un mase de meta. Es que de meta el en meta ahora mismo es... Uy, esencia, esencia. Tengo el gato. No. Ahora mismo... El en meta, ¿vale? Para los que llevan un poquito más de tiempo jugando y tal. Es es la Casmon recién salida, ¿vale? Del juego. Es la, la Bramma que acaban de sacar. Entonces... Eh, ya, sí. <laughs> Ojalá, pero dudo que le meta... Le metan algo ya... Vamos, es que si así el en meta te da energía... Es que olvídate, ¿vale? Es que directamente retira a los otros compañeros del juego. Porque es que nadie lo va a usar. Es que te van a coger polvo. Que ojalá, ¿eh? Que ojalá. Vamos, vamos. Cuanto más se tenga en meta, mucho mejor. Eh, por cierto, no he mirado la hora. Son 54. Que habrá salido de 52. O sea, tengo más o menos hasta de 57 para coger la esencia. Supongo. Que para una que sale, ¿sabes? No la no, no quiero perder. La 2 de arro. Ahora mismo, con las habilidades de arro, aparte de la 4, me pillas desprevenido con las otras. Desearon un cabo que parecía un cerro japonés. Uh, pues eso espero que sea una skin. Eh. Ah, mira, otra esencia. Mira que estoy. Voy a coger esta por si acaso. Y por cierto, es verdad. No, no, claro, nos estamos olvidando realmente. Nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Vale? Porque es que ni habídate ni de habilidades, ni de buffos, ni de que armas, ni de mechas, ni de nada. Lo más clave de todo esto, que acabo de caber ahora mismo. Es que. A mí, claro. A mí me habían quitado ya la opción de... De mi. ¿Cómo era? Vaquera ninja pirata espacial, ¿vale? Eh. No, Lucky, Lucky, no, tú no, tú no puedes morir. Pero claro, ahora, si realmente yo puedo coger a una Hydrate de base, ¿vale? No va a ser por los tentáculos, sino va a ser porque yo cojo, va a ser. la Bueno, la apariencia de vaquera a lo mejor me cuesta un poco. Pero la parte de pirata, ya con el accesorio, realmente sí puedo. ¿Vale? O sea, si realmente ya tener un Waffen en pirata y le pongo las habilidades. No, la verdad es que está complicado ¿eh? No sé, me he flipado un poco eh, Oye <laughs> Ni tan mal, ¿sabes? otra Acabo de coger dos esencias más Y tengo otra ahí ¿Ves? Pues ya está, ya tengo título de vídeo El sitio idóneo para farmear eh, 15 esencias en cuestión de ¿Cuánto? De 13 minutos La verdad es que estoy teniendo una potra que no es ni medio normal. Ojalá siempre salís esta cantidad de esencia. Esto no es porque sea de relito, esto es porque. Yo que sé. Estoy teniendo una potra de en mí, ya está, 100 más. Una, dos, está. Cadencia, recarga. ¿La de arrow? ¿Cadencia, recarga? ¿En serio? Bueno, la recarga la verdad es que me da lo mismo, pero cadencia, poca broma, ¿eh? ¿What? Eh. Bueno, pues vale. de hacer un lista que no quiero dos, ¿sabes? Poca broma dos. ¿Quién me ha hecho lista? Habito de tus escudos. Y otra vez no he mirado la hora. Asumamos que era en el 54 mismo. Ah, la he cogido ya. Vale, pues no asumamos nada, ya la cogía Estaba a menos de 15 metros, no sé. El gato salto seguro. Eh, bueno, ya que salte el gato, a ver, con la cantidad de esencia que me están cayendo, ya que saltase el gato ya sería como... Ojalá, ¿no? Pero que no. De todas formas, me quedan ya 5 minutillos. No, no voy a hacer 40, que no. Simplemente pues, voy a hacer un tiento porque mira, pero ya está, no. Luego no sé, a lo mejor otro día, pues... Mañana, por ejemplo, seguramente pues haga un rato más. O a lo mejor mañana... A no ser que... Voy a hacer otra cosa, que la verdad es que. Prefería hacer otra cosa. Por pues lo mismo le doy a lo mejor otra entrada, pero vamos. No tengo intención de tirarme aquí ahora es metido, vale, para, para Octavia. Más que nada porque Octavia, lo que realmente hace muy interesante a Octavia es las, el conjunto de habilidades en sí, sabes. Entonces no sé. Una en particular, la verdad es que casi todas las habilidades de Octavia son muy interesantes, ¿sabes? pero no sé. Octavia sí que tendría que prefiero saber que realmente qué van a meter. Ya digo, no porque no tenga habilidades buenas, sino porque... Va a saber hasta ciertos puntos. ¿sabes? Es como Nidus. Nidus, por ejemplo, no. Ya digo, Arrow, pues sí, porque como... Tenéis pendiente de que en su momento les acompañé a hacer alguna ronda y no terminó de salir lo de Arrow. Pues digo, mira, pues ya puedo aprovechar. Que se lo terminen de sacar ellos, el Arrow, que todavía no lo tiene. Y ya de paso, puedes ya que les he hecho una mano, al mismo tiempo también para mí, ¿sabes? No, las cosas como son. Y la su nombre. Y ahí sí. Pero Nidus, por ejemplo, no. Nidus ya fui y. Eh, les, les quedó una parte que luego se la sacaron con otra persona. Entonces, Nidus no voy a volver. De momento. Aunque Nidus, es que claro. El 4 de, por ejemplo, el 4 de en las cosas como son. Pa', yo digo, yo para el último. Mmm, para el medio de esencia de acero, que está sin supervivencia, ya fue en. En Urano. Y el Bauan acompañado de las canas de Cora. Poca broma que lo hizo súper relajado, ¿vale? Pero relajado in extremis. Eh, entonces, el Bauan realmente es el 4, ¿vale? El 4, pues yo, por ejemplo, no se voy a poder poner a Cora. Pero si le pudiese poner el 2, poca broma, ¿eh? ¿El 2 de Nidus, Poca broma que tiene rango, ¿eh? Más que nada es porque tiene bastante rango el 2 de Nidus. ¿quién me está...? ¿Quién me está quedando los escudos tío? Uy, que me ha salto el gato. Me están quedando los escudos y no sé quién. Porque en principio está limpiando pantalla. y una ahora. Sí, bueno, por ejemplo, Toroides. Realmente nunca he llegado a ir con Bawan Porque yo, como en su día, cuando fui, pues Bawan no tenía lo del el vórtice. Vale, eso fue después. Entonces, yo cuando estuve planeando Toroides en su día, pues no. No. Fui con Cora, Necros. Casi siempre. Cuando iba solo iba con Necros, claro. Pero ya te digo que la habilidad del. Del 2 con, con Cora. Es que poca broma, eh. Por ejemplo, para farmeo es eso, en ¿eh? Cambiar el 2 de Cora Para esta misma configuración, ¿vale? En lugar de tener el 2, que realmente no lo voy a utilizar en ningún momento, tener el... El 2 tiene 2. Vale, aquí con esta configuración en principio no sufro de problemas de energía. No sé qué. Pues viene el Eximus, me deja cero y ya está. Tengo que romperla de nuevo, ¿sabes? Pero con energizar arcano realmente me lleno enseguida. Bueno, energizar y, la, y el foco que... Como dato... Que mucha gente siempre habla, me gusta energizar, que roto... Que... Ya, energizar, recordad. Para quien tenga la duda que te va a dar más si tienes también el foco subido de ¿eh? Como dato. Mesa con gemelos... No, eso Eso ya lo hablamos otra de Eso ya es... Eso es coger directamente... Eso es... Te... En cuanto activas esas dos habilidades, ¿vale? Windows te salta el pantalla... ¿Te acuerdas? En... No sé si os acordáis de alguno de los pantallas azules de Windows, ¿vale? Pues te salta el pantalla que directamente... Desinstalas Windows, ¿vale? 4 de. No, el 4 de mesa y. El de Mirage ya es. Ah, bueno, con gemelo celestial. Ah, vale, te lo he dicho con gemelo, ¿vale? Es que no sé quién me dijo con. Con Mirage, con el uno de Mirage. Y digo, sí, ya, tío, ya está, ¿vale? Directamente eso es. Ya, lo que te digo, desinstalas Windows, ¿vale? El 4 de. Vaya, Axi. 4 de mesa y el. Y el uno de Mirage es es, 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 ya es. es. Ya es abusar, ¿vale? Ya es completamente abusar, ya es excesivo. Es a unos niveles que dices, tío. Eh. Necesito, no que me pongas un hard mode, necesito un modo pesadilla, ultra plus de. Vamos. Porque eso ya es completamente un abuso. Pues nada, lo he dicho que paso, ¿sabes? No, no me voy a estar 40 minutos. No tengo ganas, la verdad. Aunque es, ha sido buena entrada, de luego, de eh, paciencia, La verdad es que me apetecería quedarme tú, pero bueno. No vengo a por esencia, vengo a por esto, así que. Se acaba el sistema de origen con algunas configuraciones. Sí. Simplemente me coge. Vaya tela. Me cogemos con el látigo un poco más y me coge. Bueno. Ah, pues no ha salido Octavia, pero poca broma que nos. No has contado esencias, se ¿eh? han caído. 12 esencias, tú. Nada malo, eh. Bueno, 12 sido 6, ¿vale? Que es porque tengo lo del multiplicado. Que me queda alguna. Alguna hora de, 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 del hallazgo. El de probabilidad de hallazgo, Pero realmente el hallazgo se supone que no se acumula con el. Que viene de serie, eh. Aquí. Oye, en serio, lo flipo tengo. Es que la funda esta térmica que tengo. La tengo hace un montón de años, pero que la. Siempre me la, me la llevo para, para el curro con botella de agua de 2 litros. Y. A ver, siempre nota que realmente. Mira que me costó duros o sea, ahí en el. A ver, creo que fue en el. Sí, si es de eso. Sí, en el de calor. Me costó nada, súper barata. Y siempre lo siempre a ¿sabes? Porque digo, joder, realmente te mantiene el, el fresquito. Pero ¿qué pasa? que Aquí lo que tengo es una botella de estas pequeñas de litro creo que es y como la funda esa es muy grande pues puedo cerrar incluso el capuchón de la parte de arriba del capuchón y se nota para mantener el frío se nota muchísimo tú, el, el simple hecho de cerrar el la parte de arriba sabes que por la general eso nunca lo cerraba la parte de porque no se puede directamente no no es tan grande la funda a ver sistema octavia vale esto no he podido sacarlo lo de proteas de sin maris eh, lo de la lo de arrow Uh -huh. El látigo de cora bufeado Por la skill de croma Malos <laughs> 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 Hombre, a ver, el bufo de croma, por ejemplo No es ninguna tontería realmente ¿eh? Que A ver, yo es que en base a la información que tenemos, ¿vale? Que todo esto son, son cálabras que nos vamos montando y eso, que está bien, o ¿sabes? A mí me mola lo de ir especulando y eso. Pero por ejemplo, el de croma realmente. Eh, al fin y al cabo, en parte. La parte relacionada con el daño. No es exclusiva suya, ¿vale? Que de aquí tenemos al señorito Rino. Entonces. Realmente no es algo en sí exclusivo. Es como las habilidades de invisibilidad. Eh. Tampoco son algo exclusivas ni de Ivara ni de Loki, porque también tenemos a As, ¿vale? O sea, sé que. Invisibilidad en sí, bueno, y tenemos a Ivara. Hay a Octavia, o sea, sé que Invisibilidad, por ejemplo, no debería ser, con, por sentido común, algo exclusivo, ¿vale? Que debería poderse pasar. En alguno de, los, de las cuatro opciones, al menos. Pero. No sé. Porque, amor, tú decías la armadura. Yo, yo me centré por el buff de daño. Es que la armadura yo en sí, yo uff, los buffos de armadura no termino de verlos porque, por ejemplo, bajar mod no te valen. Pero sí, hombre, para mono normal y todo el rollo. Irá uno de mesa, pegas un tiro y matas. Uff, a ver. eso digo que pondrán muchas reglas porque se rompe el juego. Y dos, que se lo copian Witch. Irán lo repitiendo de los demás. Eh, a ver. Realmente. Yo. No sé por qué te digo. En algún momento. Tema Witch, no. Algún vídeo sí que me he visto. Pero cuando saltan a Witch. Os lo digo en serio. no Si no, lo diría. Tal. Intento. Esa parte pasarla, ¿sabes? No. Ya lo he dicho mil veces. Para no influenciarme. Pero. Ahí ya será, ahí sí que es que se, realmente si hay gente que hace eso, que ya te digo, yo no me, no me paso por muchos canales, ¿vale? O Flats, sí que por ejemplo sé que, bueno, supongo que él se pasa por muchos canales, porque muchas veces que no pone ahí en el Discord varios vídeos y tal, pues son de diferente gente que hace builds y demás, o bueno, al menos que lo reconozca, que si son gente que también, aparte de esos vídeos, hacen builds Pero dudo yo que, a ver... Eh. No sé, es que no sé, yo no he comparado, ¿vale? si no me he ido comparando canal con canal y diciendo, ah, pues a ver la del limbo de este, a ver si este se ha copiado o no se ha copiado y tal. Pero ya con esto, realmente con Waffens modulares, ¿vale? Porque al fin y al cabo, en parte serán Waffens con habilidades modulares, ¿no? Por así decirlo, que puedes cambiar los módulos de uno a otro. Ahí ya será muy, muy heavy. Ahí sí que realmente, si hay gente que se copia directamente, ¿vale? Ahí. Eso será un cante ya del carajo, ¿vale? Porque no. Que tengas una Will parecida en un Warframe con habilidades. Eh... Intercambiables, ¿sabes? Habilidades personalizables. Y ya tengas una build que dices, no, es que mira, yo tengo este WAF personalizable y he montado esta build desde cero. Yo por mi propia cuenta. Destacando yo por mi propia cuenta. Y le he una configuración. Y a lo mejor lo que ha cambiado es continuidad por mensaje de augurio, ¿vale? O algo así. Va a ser un cantazo. Una cosa como son ahí, va a ser un cantazo. Eh, por favor, ¿crees que te va a ser el enlace del vídeo que te has copiado? Exactamente. Que justo es el anterior que he visto el tuyo. Pero bueno, que a ver, aún así, no sé. Otra cosa es que realmente luego lo personalizo, o sea, pues mira, es que sí, es que he probado la, la build que ha hecho, es, es, esta persona y yo la he configurado y tal Entonces, pues yo lo que os muestro es realmente este Warframe con, con esta build que realmente era build es personalizable en mía, ¿vale? Porque esta persona se ha basado en el 3 y en el 1, ¿vale? Que los había cambiado por tal y, y yo lo que me baso es en el 2 y en el 4 y en el 1 y yo qué sé Entonces por eso la, la build en lugar de meter intensificar le he metido pues este que le quita fuerza pero acá mete la duración Eso ya sí, pero realmente, pues no sé, ya va a ser, la verdad, va a ser bastante cantoso Aún así, no, oye, que la gente, lo que hace, yo qué sé, yo no. Yo aún así, en serio. Habla hablando ahora... <laughs> bueno, estaba hablando en serio, pero hablando también en serio. Voy a aprovechar para ir a ver... Eh... Yo, el respecto a lo que sí que valoro mucho de esta comunidad de, de Warfare, ¿Vale? Es el, el tema de la gente que hace los vídeos aquí en, en Warfare. Valoro muchísimo, en serio, que... A ver, casi todo, yo no suelo editar los vídeos. ¿no? Bueno, no es que no suelo editar, nunca los edito. Pero aquí en la peña, pues si edita los vídeos y pues se montan sus presentaciones y todo, ¿vale? Que tonáis, ¿eh? Que en serio, hay, hay algunos que tienen unas presentaciones chulísimas. Pero sí que me, lo que me he fijado es que. Como yo estuve eh, he jugando una he, he jugando una época del GTA, ¿vale? Con pájaros sobre todo. Que lo mismo en septiembre vamos jugando alguna, pero bueno, eso supongo que a ninguno de aquí se interesa. Eh. Pues me he encontrado con la cosa de que pues íbamos mirando vídeos, pues sobre todo para el principal problema que suele haber allí, que es el tema de, del farmeo de la pasta, ¿vale? Que. Ahí al fin y al cabo, pues aquí, al igual que realmente el un yeso no es completamente necesario y tal. Allí sí o sí es dinero, dinero, dinero dinero. Vale, sin dinero, pues no, no puedes hacer nada ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que. Lo que me he encontrado, pues eso, que vamos viendo vídeos y en serio, hay una, el clickbait en, en GTA, lo primero es que el en GTA se lleva a un nivel in extremis al palo de que te montan un vídeo de 20 minutos que realmente te, te tienen, yo, soy, yo sé que yo soy menos indicado para hablar de tiempos, ¿vale? Pero es que allí directamente es que te tienes que tragar los 20 minutos realmente para saber, en teoría, cómo hace el, el bug, eh, la forma concreta de hacerlo, llam, llamémoslo X. Y lo tienes que ver entero, ¿vale? Si como te pierdes un solo detalle, pues en principio nada. Pero lo peor de todo ya no es el creepy, que en serio. Hay algunos que se exageraron y, ¿vale? Que tienen medio millón de visitas y dices, tío... Es que es mentira, ¿vale? Es que yo no entiendo de, tanto de esto y es que es mentira porque da igual cómo lo hagas, que, que es que es completamente mentira. Y aún así te dedican un vídeo de... A lo mejor de 5 minutos, los dos primeros minutos o los tres primeros minutos. Es simplemente el principio del vídeo, ¿eh? ¿eh? Pues sí, eh, vente para aquí que... Es que el sorteo que se to cuenta, se eh, pásate entonces a hacer el sorteo este. Y bueno, los tres, como los tres, cuatro, cinco primeros minutos, de la mayoría, eh, digo, de la mayoría, son de propaganda, 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 propaganda. Y en mis redes sociales y pásate por aquí y haz esto y dale a like y comenta y entonces de esto y da y que no se te olvide en serio darle a like y comentar que... Y lo de like que comenta, tío, te lo dicen 200 veces. Y lo de que de cheto cuentas te lo dicen nuestras 300. Y lo de que. ¡Ah! Oh, Dios, qué asco le cogí a los vídeos. En serio. Ni le, le cogí un asco, pero un asco. Que cuando hemos tenido que ver cualquier vídeo nuevo para pa algo que hemos estado haciendo nuevo, lo que sea, preparándolo, me da una pereza del simplemente. De, y en serio me tengo que meter ahora a buscar de nuevo vídeos, tío. Que ya sean en inglés, en castellano, en tal. Joder, qué coñazo. En serio, encontré dos, dos personas. Vale, que una era española y la otra, la verdad, no sé de dónde, pero Sudamérica, me imagino, o Latinoamérica. Que son las dos únicas que me puse ahí. Y digo, tío, ya está, cuando tal, eh, tengo que buscar algo nuevo. Iré a buscar a esas personas en concreto, vale, y ya está. Entonces, no hacen nada ni de bugs, ni de glitches, ni de nada, pero bueno. Pero en serio, porque es que acabé. Es que te acabé de un harto el, sobre, el tema Sobre todo Ya no el clickbait en sí ¿Vale? Porque ya está Ya Me quedé con varios nombres Directamente Que bueno De tanto ver Que eran clickbaits Un vídeo y otro Y otro y otro Pues ya está Directamente ya me sonaba Y decía clickbait Bueno ¿vale? pues La próxima vez que busco un vídeo Veo a la persona Medio millón de visitas Sí El nombre Este Vale Sí Ya Paso ¿Vale? Como si tiene 10 millones de visitas Pero barrer esto tío oh, Qué dolor de cabeza En serio por eso es mejor ver el canal de un tal sombra de la luna. Me gusta ver a alguien más empanado. Alguien más empanada que uno para jugar. <laughs> qué vámonos. Bueno. No, tío. A ver, no sé. Yo, yo no puedo hablar por mí en el futuro, realmente. Si haré publicidad, tío. Realmente yo lo dudo, ¿vale? A lo mejor pues sí que... Ahora, sinceramente, ya lo he dicho nada. A mí el tema es que La gente se pasa ahí por el canal y le dé a like o tal. En los comentarios sí que me hace más de esto. Más ilusión, por así decirlo, porque yo qué sé, ¿sabes? Pero lo de darle a like, eso. Tía. Lo de dar los likes del vídeo en sí, los voy a ver siempre cuando estoy planificando vídeos y eso, pues, como va por orden, ¿vale? Al principio, pues los que tienes programados, los que subes y luego, pues los que acabas de subir. Pues entonces, en la primera página, pues sí, lo, los últimos vídeos sí que voy a ver a lo mejor lo del tema de los likes, pero más que nada porque no lo puedo ocultar tampoco, ¿sabes? Que ahí lo veo y a lo mejor sí que mmm, me fijo, pero no es eso que. Sí si es que va lo mismo, tío, es que no. Es que me da... Es que me da exactamente lo mismo los comentarios sí Porque yo qué sé La gente, ya lo he dicho, pues tienes ahí unos minutos De tu vida Como alguien que dice Que dice, ostras Pues voy a escribirle cualquier... Cualquier pregunta Cualquier chorra Y ya está Vale, pero Eso digo ahora, eh Que a lo mejor en el futuro Pues sí que me hincho ahí Luego hago un vídeo Y los cinco últimos minutos del vídeo Son diciendo 200 veces Oye, dale a like Y seguidme en mis redes sociales Y... Y no olvidéis de pasaros por Instagram Y... Ya, sí Realmente dudo Que llegue a hacerlo Pero, bueno nunca digas nunca sabes que las cosas como son más que nada porque luego vas a quedar como el culo las o sea, cosas no, sin más en más redes sociales ¿eh? no paso yo otro puros de redes sociales tengo un Twitch ahí que me dijo el otro día no me acuerdo quién me dijo dice o sí me pasé y digo a ver si te envío un mensaje y digo creo que ni me acuerdo del nombre de la, de la contraseña tendría que mirar cuál es la contraseña de, del Twitter y... me acuerdo que me, también me hizo una del Facebook y no no, de vez en cuando en uno de los correos que tengo me llegan los Tengo siempre 200 alertas ahí y eso que no, no sé Toca pronto un bate nuevo para el 15 sin creo ¿Ya van a quitar el que está ahora? Ostras, pues tengo que ponerme las pilas con las camas dobles, eh Que no tengo 6 sets de ellas Igual cuando tengas un millón de seguidores te acuerdas de los 4 que siempre tenemos como frases, etc. A ver, eh... Sabéis que tengo la memoria, pero bueno... Sí, para la gente que os pasa pasar por aquí... Yo creo que sí, vamos. A no ser que luego os tiréis cinco meses, un año... Que no os pasáis y yo qué sé, pues... De todas formas, yo dudo que llegue a tener nunca un millón, eh. Ni, vamos, es que ni medio millón. Pero, no, hombre, a ver, sí. Es más, ya te digo, yo por ejemplo, el... Sobre todo, pues eso, tengo ahí una carpetita y yo cuando tal veo mis correos y. ahí la carpetita pues voy metiendo pues, gente. Eso que la ha dado a seguir o que se ha suscrito y eso. Lo voy poniendo. Y luego estará de favoritos, pues de, joder, de gente que veo cada dos por tres eso que. O que os paséis por aquí por el directo y demás. Lo que pasa es que aquí en Twitch está más complicado. Porque como realmente luego. Si luego coincide con lo de YouTube y eso. O ¿Sabes? No sé. A lo mejor. Aquí os reconozco y en YouTube, ¿no? Porque tenéis distintos nombres. Pero bueno, que sí, que... Porque hay, en serio, hay, hay gente. Bueno, aquí lo sabéis muy majo. Pero no es por hacer ni la pelota, ni porque seguís pasando, ni nada. En serio, que. Yo me quedo en Hay mucha gente que es muy idiota, las cosas como son. Pero luego, pues es eso. Joder, hay, hay gente aquí que soy súper maja. Y que. <laughs> Compensa los dos tontacos que hay por ahí. Pero de sobra, ¿sabes? Porque... Ya tengo yo, por ejemplo, con. Aquí, pues, vamos hablando y siempre he hecho de Copa ¿eh? ya, joder, ya es más que suficiente, ¿sabes? Y ya dice mucho. Y ¿sabes? en serio que se agradece un huevo, porque si no estaría yo aquí hablando solo, eh, sin más. Es eh, lo que eso hacer, ya, pero ahora, bueno, ahora voy hablando con vosotros, no solo realmente. Pero por ejemplo, en YouTube, pues sí que. Comentarios, tío, que me han llegado y, bien flipados, ¿sabes? Y digo, ostras, joder. No, es, no voy a decir que se me saltan lágrimas, ¿vale? Porque más o menos tengo las la emociones de una piedra, pero. Que han llegado, ¿sabes? La de fondo ¿Para qué sirve la lente de lua? Eh, es para el foco La lente de lua es el foco, ¿vale? Antes teníamos la de idolón Que era la más tocha Y ahora está la de lua entonces está las lentes normales, para conseguir el foco, lo habitual es ponerte una lente en un Warframe y otra en un arma, ¿vale? Pues. Mucha gente se la pone pues. Ah, esta la utilizaba para misión. No, ya. Si haces santuario, por ejemplo, para foco, lo suyo es ponerte una en un Warframe. En un DPS. Yo al menos yo tenía una en un DPS que era en mi sharing, Y luego tenía una en un arma que digo, esta arma, da igual el tiempo que pase, que la voy a seguir llevando sí o sí. ¿Vale? Y sin más. Y luego otra en una Trinity, por ejemplo. Y en, en otra arma distinta, ¿vale? Así. A lo un, mejor un una era una melee. Pues la otra era una pistola y así. Entonces, están las lentes normales. ¿Ya está el contrato? Ah, ya está el contrato. Me ha tocado eso. Bueno, están las lentes normales. Luego, con cuatro lentes normales, te haces una superior. ¿Vale? Con la superior te haces la de. Pues, pues, bueno, nos vamos todos. ¿tú? La superior te haces la de idolón. Y con la de Idolon te haces la de Lua ¿Vale? Y... De la primera que te he dicho a la última Cuanto mayores Más foco consigues Vale, lo que pasa es que, insisto Warframe Junto con arma ¿Está? ¿Hemos hecho el contrato? Supongo que sí Vale, hay una tabla por ahí mm, A ver Esto voy a mirar porque... Esto realmente, la verdad es que Yo tema foco son muy pesados Pero es que la gente pasa tres... Es del foco y el foco es muy importante. ¿tú? Y había una tabla por ahí que te decía realmente la combinación, ¿vale? En porcentaje, ¿cuánto más te da extra? Lo que pasa es que creo que no era en la wiki, sino que lo vi en el foro? ¿O no? Quizás. Ah, vale, sí, mira, es aquí. A ver. Uh... A ver, esto... Tengo que poner esto aquí. Y... ¿Dónde está la pantalla? Fuck. A ver. Agregar... No agregué tú la, la otra pantalla. Cada leche. Captura de pantalla. Agregar fuente pantalla 2 agregar y esta es esta está cambiando no, no está cambiando vale, agregada entonces esto ahora lo pongo para aquí y lo pongo aquí eh, vale entonces esto lo quito esto lo pongo aquí y esto así no se va a ver ¿no? porque se va a ver Bueno, se va a ver... ¿Por qué se ve? Eh... No no juego en PS4 eh... Matarazo, juego en PC Tengo... ah, Tienes una titana, no sé si me interesa Si me interesa Vaya eh sí, a ver, me interesa que talla. Haya... No me desinteresa ni. Pero vamos. No, no sé. Ah, si te refieres a vender eh... no, no, gracias. A ver. Es que no sé por qué. Ahora, leche, es que antes al cambiar esto se me... me estaba cambiando tú la... el OBS se venía en la otra pantalla no se debería ver, no sé por qué Vale, esto así Vale Y ahora Transición Vale ¿Ves? Para que me decías lo de la lua Aquí, en esto de la wiki, ¿vale? En la wiki pues pones focus y ya está, te sale esto entonces, aquí si te fijas dice Waffen Lens y Weapon Lens. ¿Vale? Lente en Waffen y en en el arma. ¿Vale? Entonces te dice aquí en la tabla esta, pues, eh, las muertes por Waffen, las muertes por arma, ¿vale? Y cualquier muerte en cuestión que... Eh, vale, esto, es, esto creo que es de los, por los compañeros, ¿no? Oh, vale, no, esto vale, es esto cuando estás matando con las dos cosas, pues eso, un 25 de waffen, 75 de arma o algo así. Bueno, eh, tú sinceramente haz caso a esto, ¿vale? Se está viendo, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, pues eso, si te dice no tienes lente en el waffen y tienes una regular, que es la normal y corriente, en el arma, pues al final lo que te va a dar es eh, un 0 en el waffen, un 0,6 tal, y por cualquier otra muerte un 0,9, ¿vale? Esto es lo que te va dando de la afinidad, ¿vale? El porcentaje este es de la afinidad. Realmente lo que te está convirtiendo y cuánto más te va dando. Entonces, si te fijas, pues va haciendo las combinaciones, ¿vale? Entonces, entre normal en Waffen, normal en arma eh, La superior en Warfen, la normal en arma. Ta, 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 ta. Y si te vas aquí, ¿vale? Y comparamos, pues ves que en muertes por Waffen es un 3,25%. Eh, y en muertes por arma es otro 3,25. ¿Vale? Entonces compara tú estos 3,25 Compararos con las lentes normales, vale, con regular y regular. Estamos hablando de que eh, es un 2% más. Entonces, de cara a subir la afinidad, pues leche se nota, se nota muchísimo. ¿vale? Entonces, yo en su día, pues, solo estaban las idolones. ¿Ahora? ¿Y por qué se está viendo esto? Ah, vale, porque había activado. En su día solo tenía las hidolones. entonces lo hice con las lente de dolón. Pero que vamos, que lo suyo al final es, es la otra. Es la de Lua, el objetivo. Vale, eh, vale. Entonces, está aquí, quita. Esto aquí, quita. Uy, ¿por qué no estoy.? ¿Se ve malo? Es cosa mía. Eh, espera. ¿What? ¿Me estáis viendo en. En Fortuna, no? Ah, eso ¿Qué leches? Es, en el directo estaba viendo ahora... Hace un momento... Sí, sí, lo estoy viendo ahora. Estaba viendo de... Me estaba viendo a mí con Cora en... En derelicto. Y con una calidad que no, no es que fuese medésima, era lo siguiente a pésima. ¿Qué, qué, qué, qué movida, tú? ¿GPS? Bueno, eh, ¿GPS? Está flip... Es que digo, me ha asustado y todo, ¿sabes? Digo, qué raro que no... No me hayan dicho nada. No ha tocado esto, ¿no? Lo he mirado, Se ha tocado. ¿Me he hecho el segundo contrato era el primero? Estoy, estoy despistadísimo todo. Este era el segundo, ¿no? Esta ¿No? sí de garuda. En plata, pues qué suerte todo. No, eh. Me ha asustado, digo. cuánto bueno, es que llevo... Uf, llevar un buen rato entonces. Me a que aumentar la potencia este al, al ventilador. ¿Eras tú Andrés el de el de Ller? Es que es pensar en calor, playa, ¿sabes? Ller. Bueno, estamos pues. a la Da igual. No, yo no. Vale, así tirando La verdad es que foco... Me tuviese que poner ahora. Me da buena pereza de, de la verna. Aunque realmente solo hay tres escuelas en sí que dices... Mmm, son las que se suelen utilizar o que se les saca algo de provecho. Que es Tenurik, Naramón y Madurai. Porque el resto en sí. A lo mejor lo utilizas alguna vez, pero. Bueno, un Airo y. Sí, a lo mejor se puede llegar a utilizar, ¿no? Fue el tema de los tirodones y eso. Que mucho hablar de, del Demos, pero ¿qué pasa con los tirodones del Deimos O los bosses del Demos que... Tiene que ser curioso, eh, como un poco. ¿Serán los... Los gusanos esos gigantes? Es que el único que se veía así. Grande, ¿sabes? Y curioso que. Qué poca broma, ¿sabes? Como sean los gusanos esos. Es que eran muy grandes, ¿eh? Los gusanos. Lo eh, vale, en serio. ¿y ¿Estoy en pana o no? Lo siento. En lugar de estar haciendo esto. A ver. Ah, la dejamos con treinta y pico. Y me voy a poner en otra. Eh, aquí, vale. Está ve vacía, ve vacía. Que verás, veo con el símbolo este, pero no. Los gusanos, esos son. Esos son los ciclos del planeta. Los los ciclos. Los ciclos. ¿Los cíclopes? ¿Quieres decir algo así? Ay, la mía esa queda sin energía Ah, que son los ciclos de día ¡Ah! ¿En serio? No fastidies ¡Ostras, qué chulo tú! Pero, ¿y cómo entonces? ¿Cómo ves? Eh... ¿Qué pasa? ¿Quedan diferentes? Y si tienes que entrar y si ves un gusano blanco Es de día... Bueno, es de día, ¿vale? Asumamos que es de día o es, es la calor o. El ciclo que ya me lo. El corto, ¿vale? El abreviado. ¿Y si ves el otro gusano es de noche o algo así, no? ¿Cómo eso? ¡Ostras, qué chulo, tú! Pues. Pff, en serio, ni se me hubiese pasado por la cabeza. No sé si lo has visto en un vídeo que lo comentaba, no se te ocurrió a ti, pero ni se me hubiese pasado por la cabeza, ¿eh? Que eso podía ser el tema de los ciclos. Pues claro, había uno que le disparaba al otro, o sea, que directamente es el, el cambio, ¿no? De ciclo, por así decirlo, cuando le dispara uno al otro. Nostras, tú, los ciclos. Oh, es verdad, los. Oh, Dios. Los ciclos. Claro, es que no estaba cayendo que para el tema de farmeo de materiales y. De eso. Sobre todo de vejigados y tal, que eso suele... sí, es lo que más afecta al tema. Bueno, creo que es lo único que afecta realmente a los ciclos. Es eso, el, el ciclo corto, tú. En Fortuna, por ejemplo, Fortuna siempre ha sido un dolor de cabeza farmear los. Sino. sino ahí, o Sinotit o. Los, bueno, los pescados, los charamonte. Creo que son los charamonte y los sinotit algo así. Los de cueva, ¿sabes? Que son los de ciclo de calor. Que son difíciles de que salgan. No, los siguientes son ultra rotos esos pescados. Qué dolor de cabeza. Le dispara y se dan bufos. ¿Cómo que le dispara y se dan bufos? De un gusano a otro se disparan y se dan bufos. Cuando un gusano dispara al otro, la sangre del, del que ha muerto infectará a los infestados y darán recursos especiales. Ah, amigo. Oh, espera, espera. ¿Los bichos? Ahora... Me, a ver, me estás contando que ya no solo están pescados en ciclos especiales, sino que ahora también tendremos que necesitar recursos de bichos que salen en esos mismos ciclos especiales. Que a ver, bueno, los bichos supongo que abundarán más, ¿vale? Es más fácil que los pescados. ¿Estáis está de coña? Ya se está yendo mucho la vida Ostras, esto. Pero, a ver, entonces, vale, eh, Entiendo, voy entendiendo. Entiendo eso dinámica. Vale, aparece el gusano ese, eh, le dispara al otro, se lo carga. La sangre pues hace que se infecte los demás. Y eso. Vale, pero entonces, ¿luego qué pasa? Que eh, el, Dao, el que antes había muerto resucita, ¿vale? Y en el ciclo este corto, que me imagino que eso será para el ciclo corto, ¿vale? Llamémoslo calor, llamémoslo noche, llamémoslo X. Cogerá al otro que ha resucitado, lo vuelve a disparar y entonces... Eh, no sé cómo... No, no sé si me estáis entendiendo, pero luego, ¿cómo volvemos al ciclo normal, vale? ¿Cuál será la...? La cinemática o, o lo que pasará realmente para volver al ciclo normal. Por eso cogían al macha, son más duros. Ya, bueno, a ver. Bueno, si nos quería entender que realmente nos iba a hacer falta el mecha para matarlos, mmm, vale, como dato, ok. Pero viendo, imagino que estaba jugando Rebeca como siempre, vale, y. Bueno, juega quien juegue realmente de los db bropes. Yo no sé si, no sé si hablar aquí en directo con vosotros o lo estábamos hablando un día en Discord. De que esa gente. Aparte de que suelen ir. Con, yo entiendo, por ejemplo, que vayan con armas. Pues si acaba de salir un arma, ¿vale? Pues que vayan con ese arma en cuestión para matar y todo el ruido. Pero vamos, no suelen ir en, ni en hard mode ni en sitios que digas, bueno, necesito un daño aquí de la para matar. Suelen ir más bien hacer las pruebas en sitios con niveles mmm, bien, más bien bajitos. Pero es que aún así muchas veces parece que. Dices, tío, es que tienes mods en la Wheel, ¿vale? ¿Sabes que, la, ¿Sabes que el juego tiene una opción de autoinstalar, aunque sea? Que bueno, seguramente en la que utilizan, si utilizan algo. Pero en serio no, no tienen ahí a una, una sola persona que digas, oye, mira, eh, métete cinco, antes, cinco minutos antes del directo, ¿vale? Yo voy a jugar con este Waffle, voy a jugar con estas armas, ¿vale? Con esta configuración en sí. Y coge, y en esos cinco minutos, ¿vale? Ya no te digo cuarto de hora. Eh, en esos cinco minutos, coge y prepárame, y prepárame el Waffle, mira las armas. Ah, porque es, es que en serio eh, Es que hay veces, tío, que dices Yo realmente me planteo decir Lo mismo es que no tiene moche las armas Digo, porque no es posible, ¿sabes? Directamente O pues yo he llevado esa arma que está llevando Y cuando yo ya llevaba, coño Bueno Vaya, no he sido políticamente correcto Eh, pegaba Y ahora no está pegando ¿Este qué hace? Lo he capturado yo Eh ¿what? ¿Por qué no estoy capturando con ¿Qué ha pasado? No estaba en rojo. Se ¿Sí? que sí, los monstruos aquí. Ah, sí, bueno, eso lo vi que... Voy a que vamos a pegar el contrato que estoy aquí empanado yo. Y esto de aquí no es que estén mucho más adentro, tampoco. Si sí, eso lo vi, que se asomó y sí. Sí, sí, eso lo vi, lo de que coincidía con el nombre de los requiem No sé si eran los bichos en cuestión, pero sí que había una zona que se es sostenía los nombres de, del fast del Bomber, del cry y todo eso. ¿Estos qué pasa? ¿Que están dentro? Que en parte parte de mí sintió alivio Porque decir Vale Directamente el tema este De Lich mmm, Lo han hecho con algún sentido ¿Vale? El, porque lo Otra cosa no Pero los Lich Tienen unos nombrecitos Para todo tío, pues. Vale Paso ya de, de WAFM este Vale ya, ya he hecho tres intentos Yo creo que ya está tiene unos nombrecitos Que vea ¿Vale? Entonces lo de, El nombre de Lich en sí Ya así que Ahí no lo encuentro lógica Eso directamente Es completamente inventado No hay ninguna razón Del por qué sí pero al menos malero de que el tema de un que tengan esos nombres por algún motivo en concreto. Bueno, al menos algo es algo, ¿sabes? O vida infinita para enseñar las cosas. Sí, a ver. Sí. O aunque sea que siempre, yo que sé... O aunque... Sea, que puedas ver la will o algo que... Realmente para que te hagas una idea. Porque, por ejemplo, en el stream... Juraría que no llegamos a ver el nivel de los bichos. Me parece que no se vio, ¿no? En ningún momento. Tenían puesto lo de la interfaz esa quitada y no se veía el nivel. Entonces... Realmente, para que te hagas una idea de. Ostras, hasta qué punto son duros los bichos. O, o no llegan a serlo, ¿sabes? Porque en eso yo realmente yo no me puedo hacer una idea. Es como. Parece una chorrada, pero por ejemplo, no llevaban ni un, ni un pet. Ni llevaban. Aunque sea lo del radar. A mí me hubiese. A ver, yo como persona que se ha formado aquí muchas minas y muchos materiales, pues. Me hubiese gustado ver realmente de. Ostras, pues mira el minimapa ostras, mira, está. Está toplagado esto. Estos son. Estos son loot. Aunque sean de loot normal, ¿vale? Ya no te digo esa que dejan de minas. Pero para que te hicieses una idea, ¿sabes? De, no sé, de la cantidad de loot que puede llegar a ver, de qué cosas son loot y qué no. Porque. Si, cierto que tú cuando lo estabas viendo, pues, veías, por ejemplo, pues eso brillar. Entonces dices, vale, si eso está medio brillando, eso es algo de loot, ¿vale? Eso lo rompes y algo de loot te da. Pero tampoco, a ver, eh, te puedes fijar en todo en ese momento, ¿sabes? Entonces. ¿me explicarán el origen de esos mods. Yo, en serio, yo tengo ganas de que un día aquí empiecen a enlazar todas las historias, ¿vale? Que realmente la historia en sí, en este juego, vaya enlazada. Y el día ese, ya lo he dicho alguna vez, el día ese que ya esté por fin la historia así, vaya enlazada, ¿vale? Que no que haya detallitos que, pues, son historias alternativas o secundarias o llámalo como quieras. Y, por ejemplo, los mods sea una de ellas, pues, vale. Entonces, ya me iré viendo eso aparte. Pero al menos que, digas en un principio, en un fin, vaya todo enlazado. Y en ese día, coger y decir, vale, pues ahora sí que he sido así, me voy a ver. Baja en su día me pasó ahí de. De una persona. Supongo que tengo todavía eso puesto. De una persona que tiene subido, pues, toda la historia de Waffle Y tiene un montonazo de vídeos subidos y muy currados. Y julia que te, tengo que tener por ahí el enlace. Y dije, el día que esté todo, pues iré a esta persona, ¿sabes? Que, y cogeré y lo veré. A ver si. Eh, hace. Medio tour. No. esto donde el poder? Pues es nada mercado nada nada eh. no se ha la música ¿no? ¿Eh? se ha solo. no sé no sé dónde ahora mismo no caigo donde lo tengo vale pero que no sé lo tengo por ahí Vale, pues realmente no sé. A ver, Fortuna Garuda ya lo he intentado. Cetus la he liado yo porque soy así de especialito. Y he ido a farmear algo que tengo cuarenta y pico, ¿sabes? Eh, GG. Pues voy a hacer un intento de mesa. Y supongo que lo he dejando por aquí. Imagina, porque luego a lo mejor. Entro un ratillo al Depa de Delga de para poner un poco las pilas. Bueno, para poner más pilas. <laughs> No sé si llevaré cuatro horas o cinco jodas el juego. Pasa que iba a probar el, el Watch Dogs. El Watch Dogs 2 hoy. Pero al final me voy a esperar porque. Eh, me voy a esperar. Entonces, al menos hasta el martes salir de dudas de una. De a ver si me tiene el DLC y en el GTA o no. A ver. Más que la boca, aunque no juego aquí, porque sinceramente aquí no creo que llame mucha atención. Aunque sea si lo juego, lo juego con pájaro. Saber el tiempo que voy a tener y el que no. Eh, vale, esto es ahora normal. Pues yo qué sé todo Realmente no necesito nada, ¿no? Aunque tengo. Uh, espérate. Me... No, sí que neces... lo que necesito es vengarme, ¿vale? De la última vez que vine, que... que no sé qué pasó con el bicho este, pero. Me voy a vengar a unos extremos. Es que no, es que no quiero nivel el tac. Eh... No, 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 no quiero no el tag No quiero ver el tac. Vale, entonces. Quiero llegar antes de que llegue yo, que lo mate mi clon. Es lo que quiero realmente. Eso es lo que quiero. Oh, qué de... Que vaya bien, hombre, me sé pasarte. Algo. Digo, realmente. Uf. Quiero quitarle las ganas de vivir. En serio, qué, qué mal lado me hizo pasar en el hard model el... el asqueroso este de... Este, es, ¿no? El, ¿no? Este. Solo tengo dos llaves. ¿Y qué me falta de aquí? Eh, los sistemas. Voy a hacer un tiento. Y Trinity, la tienes. Eh, creo que... Sí, creo que Trinity que puesta gracia. A ver, menos... Uy... Eh... Hacerlos... No los tengo todos ya haciéndose. Pero puedo hacerlos todos menos... Nidus... Eh... Arrow. Y... ¿Cuál era el otro? Octavia. No, espera. No, espera. Eh... Pues sí. No, Octavia creo que podría hacerla, ¿vale? Pero no la tengo repetida, me quedaría sin una de reserva en la forja. Pero bueno, poder podría. Pero que no la voy a hacer, vale. Más que nada es eso, porque no la tengo repetida. Solo estoy haciendo los que tengo más de dos. O sea, sé que pase lo que pase, me voy a quedar con, con un set en, en la forja, ¿vale? Digamos, pendiente de que, que puedo hacer en un futuro. Para cualquier motivo. Espérate, con menos eh, dos en concreto. Que es eso, nidos y arro o el resto eh, sí, puedo hacerlos todos realmente. Si me hace falta, los puedo hacer todos, incluidos los de aventura y tal, que en su día no borré, vale, pues por ejemplo, yo que sé. Bueno, Inarus no lo borraba, pero Limbo, ¿vale? Pues Limbo realmente puedo hacerlo. De todas formas, si lo decimaréis voy a intentar hacerlo cada día, los sentamientos de reputación, y yo que sé, pues iré cogiendo por si acaso. Eh, pues el desierto pues ¿sí? a ver si. Sí. Supongo que primero comenzaré con los que diga que le puedo sacar. Si sí, o sí digo, ah, pues mira, este seguramente le puedo sacar rendimiento. Pero el resto, pues no, seguramente me. Vaya. No es tan duro, eh. Ahora. Harrow es el. Sí, a ver, bueno, a mí Harrow realmente. En su día. No sé por qué me fui haciendo espionajes en, en Cuba. O sea, sé que realmente me faltan los sistemas, ¿vale? Que es lo de la excepción. Pero que me toca bastante la nariz, la verdad. Porque... De, eh, Harrow es uno de esos Waffen que en serio me ha llevado. Es de los que más tiempo me ha llevado a farmear. Y precisamente el tema de la. Eso, los sistemas, creo que es lo de la excepción. Es lo que más tiempo me llevó, pero. De calle, ¿vale? Y suerte que aún no lo hice solo, que lo hacía con otra persona y yo qué sé. Pero que. Pff, le pillé un asco a Ron. Y vale, iba con un miedo que lo flipas porque ya digo. Y vale, es que la última vez me acalpía con un no, con Platinum Por eso, porque es que las neuróticas es que fui 200 veces y que no había maneras. No vas a estar de mares porque dijeron que iban a bajarle a la mitad los precios de los panos y eso. No fastidies. De los Warfames. Sistema de mesa, ¿no? Era lo que me hacía falta, ¿no? ¡Oh! Sí, era... Vale <laughs> Eh... No fastidio, ¿en serio? Vale Hostia, pues... De coña, tú A ver, no, de todas maneras Tenía pensado hacerlo, pero... O sea, o sea, pues... Me... Esa info, la verdad, Andrés es, es que me viene ni cal pero. Porque tenía pensado Al menos de algunos ¿Vale? De alas, por ejemplo Que me he equivocado Y he hecho las piezas Pues... Sí lo tenía pensado Ah, Bueno, voy a dejar la mesa Craciando Ostras, ostras, tú, poca broma. Vale, entonces sí o sí, para el día 25 lo dejaré a, a tope de reputación y ya está, ¿sabes? Vale, entonces mesa ya está. Dos, 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 dos. Sería, me falta un cristal de algo. Qué troll. Bueno, ahora, ahora voy a poner. Eh... Vale. Ne, 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 ne. Necros, eh, Ignis, 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 Ignes, Ignis Y esto es más lento que vamos Voy a poner la ponerla alas no es con el golem Eh si sí, no sí, el... mm, sí. Las piezas sí Pero el plano no Espera, 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 espera Ahora que ahora que me dices eso que me habéis dicho antes lo de Bauban, digo, ah, pues sí, lo pongo a craftear". Eh. Yo tenía dos planos de Bauban. Ah, vale, tengo dos planos de Bauban. Y croma. Chroma, no sé qué hice con croma. Neurótica de croma. Eh, vale, eso es de. Si no lo tengo, supongo que es de aventura. Vale, entonces, a ver, esto privado. Esto yo que sé, aquí mismo. Facidera de estrata. Hay planos, eso que es. Muchos planos son de aventuras, ¿sabes? Sí, Atlas es uno de ellos. Entonces, yo lo que tenía pensado era, digo, bueno, pues aunque sea eso, el del Atlas, el, simplemente el que no me pida sistema chasis y demás, ¿sabes? Sino que. Bueno, que no me pida. Que no está a comprar con reputación. Por ejemplo, Protea. Protea, aquí tengo que comprarla con reputación. ¿Vale? Entonces. Porque yo, mi Protea, os aseguro que no la voy a tocar. ¿vale? Yo, mi Protea, ahí me gusta como está. Entonces, si quiero algo de protea o lo que sea, me voy a hacer una protea nueva Vale, entonces, yo aquí realmente, si ya te digo, si es que tenerlo... Bueno, ya está, yo voy a ocultar lo tenido, realmente lo tengo todo Vale, la tienda, pues en su día me lo fui comprando todo, en algo que tenía que gastar reputación y... Y eso, entonces ves, por ejemplo Garuda, te, en teoría tengo que tener todas las piezas Bueno, me falta una que intento farmear, de Revenant... Hay planos que simplemente, que son de aventuras Entonces Atlas es uno de ellos Octavia es otro de ellos Nidos es otro de ellos. Aunque Nidos me faltan piezas normales. ¿eh? Arrow, otro. El de. Ah, vale, que esto tengo uno de cada por eso. Vale, 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 vale. Gara es otro. Y bueno, sí. Hay algunos que las piezas las puedes hacer, pero que luego el plano en sí es de aventura. Entonces no. Por eso, de limbo no he dicho nada porque al fin y al cabo, pues. Es, es al contrario, ¿sabes qué? Pero que bueno, que ya te digo, la tienda ya tengo todo Y ahora en serio, es que... Bueno, en serio. Ahora sé que estaba, hasta que no... De aquí al 30... Bueno, si sí, tengo tiempo, de hora, ¿no? Sí, a al 25 tengo tiempo. Me quiero comprar... Quiero tener estos dos, ¿vale? También al, ahora me lo estoy comprando uno de cada. Este no lo voy a comprar. Otro. Pero estoy comprando este para de cara a eso. Ya lo he dicho antes, de... Cuando vaya a montar una build, pues... Esto los pongo al cero. Y así ya pongo toda la build en cuestión que quiero. Y luego, pues conforme la vaya subiendo, le voy metiendo formas, pues entonces es cuando voy poniendo los mods ya subidos. Pero, como esos mods sobre todo ocupan tanto, pues. Así siempre tengo que dejarlo, que si no, lo tengo que acordarme de no, está aquí punto de impacto, pero no tengo que acordarme que aquí no lo tengo que, es que luego tengo que meter a hacer sacrificio. Y como es un rollo, por comodidad simplemente, pues, yo qué sé. En algo tengo que gastarme la reputación. ¿Y por qué no en eso? Aquí mismo. Me hace falta. Aquí mismo. Pero para gastarlo en algo, vamos. Sin más. Mamá vale, te digo, llevo ya dos horas y veinte, en serio. Oh, bueno ya consigo que establezca algo, ¿ven? y ya te digo, me iré dejando por aquí. Y eso, según las ganas, aunque bueno es que no, la verdad es que me tenía que poner color de ser los homes me tengo ganas y a ver si me lo, es que un caso no, voy a ver si lo acabo. Que si no luego es que lo dejo mucho días, estoy me, me olvido, sabes. De... Y ahí la verdad es que. No, realmente no tienes por qué seguir mucho la historia, pero. Bueno, acordarte de todo. Pero, no sé, es un juego que me gusta tener, ac intentar acordarme de todos los detalles posibles. Eh... Ah, vale, bueno, esto está bien. Pero vamos, algo bueno tiene que tener es eso: de ir mil veces a los sitios, a, a. Acompañar a la gente, a famear lo que sea, los de eso. También tiene su recompensa luego en este sentido, ¿sabes? Las pistas. ¿Qué pistas? Ah, las pistas sí. No, no, bueno, sí. Ya vale, de que... Sí, sí. Eh, sí, no, bueno, es más que nada por. Por intentar coger sí, todos los detalles. Realmente luego no te hace falta las pistas porque el juego está hecho de una manera que... Que realmente luego es que no tiene ni que hacerte calabas ni. Bueno, cábalas, ni nada, ¿sabes? Mira, que salga algo. De coña, ¿no? Ya está, ya puedo ir a por el objetivo. De la forma que está diseñado el juego, la verdad es que no es complicado del todo saber quién, quién es el culpable. Más bien es bastante sencillo. Eh Pero si sigues la temática, digamos. Sin comerte la cabeza, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el primero que jugué, que lo subía ahí al fue el... No el primero que jugué, sino el primero que subí al canal, ¿vale? Después de un montón de años sin jugar a ser los y tal, pues fue el de Bitter, ¿vale? Entonces, yo en estos juegos a mí es que sinceramente me gusta mucho el montarme mis propias mis especulaciones, ¿vale? De decir, ostras, a ver, no sé, me la olla, ¿sabes? Ostras, a ver cómo puede ser esto y cómo... Ah, pues sí, pues mira, esta esta persona que decía que estuvo aquí, pero realmente estuvo ahí. Porque según la conversación esta parece que se interprete de que realmente no estuvo. No sé, yo me monto en mis propias películas, ¿vale? Por eso antes lo de... Decía yo que el tema este de hablar de los waffles y de especular y todo el rollo, que, que a mí se me gusta porque, ya digo, es que me gusta. Y ahí me pasa mucho, entonces ¿qué me pasó? Que jugué al, del, al de Devil's Daughter que realmente es el último que salió. ¿Vale? Lo que pasa es que no me acordaba yo de este y lo jugué al otro antes, en fin. Y ahí me fui yo. En primer caso, pues me fui yo ahí a mi bola. Como aquí se pasaba tres. Por mucho que me fuese algo evidente. Pues yo cogía, yo me iba montando mi película y decía, no, no, ostras, pues no, porque según la carta esta, claro, en esta carta dice esto, se la envió esta persona, entonces no coincide porque esto, porque... me monté una película de tal manera que yo para mí tenía todo el sentido del mundo, pero que luego el juego dijo, no. ¿Te acuerdas de, de que dices tú esto? ¿Es lo más evidente? Pues es porque es lo más evidente y es porque, ¿vale? Entonces, déjate de comerte la olla, chaval. No tome whisky mientras juegas. Porque lo más evidente es lo que es, no te rayes. Y efectivamente, y la primera lo, lo fallé. Es más, vi que tenía la opción de repetirlo y digo: mmm, Me sentí tan canero que digo, no lo voy a repetir, ¿vale? Que ahí se quede la, el desastre que he hecho. Y en este, ¿no? En este, pues ya está, ya más o menos, sé que es eso. Tengo que ir, pues. Como el juego te indica y ya está, sin más... ¿no? Y ahora sí me voy montando mis películas, pero las películas que me las monto yo, Pero que luego a la hora de resolver el caso, pues directamente... Bueno, el juego dice que esto, esto, esto y esto, entonces lo evidente realmente es esto, esto, esto y esto. Vale, pues yo mi película que me había montado la dejo por ahí escondida en un armario metido, pero realmente es esto que... Es, lo evidente, realmente. Y si vas con ese plan, la verdad es que no sé. Está buscando el juego de más de la de Detective y tal. Y que en principio saldrá Setlock. No sé si para el final de este año para el año que viene. Saldrá otra otra versión del, del Setlock. Yo creo que es un juego que siempre me ha encantado todos los Setlocks a mí. Vale, pues ahora ya sí que sí. Voy a borrar aquí mesa que lo tengo para aquí apuntado. Sistemas es de la 5. Ahora. Eh, vale, pues me queda dos fáciles que es lo de Cetus sin y fortuna. Y dos tocan que son Octavia. Bueno, Octavia realmente. Vale, si tengo uno me falta una neurótica. Pero bueno, Octavia podría hacerlo. Arrow Arrow creo que no. En serio, tío, no, no sé ni escribir. Arrow. Si sí, no, arrow me falta los sistemas, que es en decepción. Y luego el siguiente también serían Nidus. Que me faltan los sistemas, que es pues el salvamento infestado, creo que se llama o algo así. Lo de, lo de Eris. La pantalla de esa exclusiva. O sea, sé que. Nice tú. Ya está, y el resto de Warframe ya. Realmente poder podría hacerlos todos ya. Esto este insisto, eh, no sé si alguien ha llegado a estas alturas o ha llegado nuevo o lo que sea, pero Equinox eh... Si lo tenéis, ir si haciéndolo, más que nada, porque el resto es tontería, ¿vale? El resto yo es porque me, digo, me he puesto porque sí, pero aquí no sé, es que van a ser 7 días de crafteo, más que nada. El resto pues son 3 días y medio, o sea sé sí que vale, pero estos son 7 días, ¿sabes qué? puedes dejarlo hacer a la forma diurna a la forma nocturna y luego hacer el waffle. Entonces, en este da mucha, mucha pereza. El día que tienes que poner todo dices, buah, tío, entrar una semana entera en hacerme el, el dichoso X, ¿no sabes? Ese es otro que es re molesto, ¿no? El equino. <laughs> ya, ya no te acordabas del de equinoc, eh. Bueno, claro, el, la pantalla en sí es fácil y dices, va, ah, el equinos, el equinos. Pero. El equinox, es que es molesto. Aparte de que pide mil piezas. Es por el hecho de que realmente no es un, no es un asesinato rápido. Como tienes tus cooldowns, entre comillas, que. Que si ahora sale el bicho, que si lo bajas eh, de vida, ahora se va el bicho. Ahora tienen que venir los. Los tocanarices estos que te dan. Eh, bueno. Los maníacos greener el maníaco Greener, que no le dé por hacerse teleports infinitos, ¿vale? Porque mmm, se tira más tiempo camuflado que otra cosa y no puedes darle. Luego que sale otra vez el bicho, baja de otra vez de vida. Luego que se vuelve a pirar, luego que sale otra vez los maníacos. Luego sale otra vez el bicho, ya baja de vida y te piras. Eh, yo llegué a un punto con el Equinos cuando me estuve farmeando para tener las piezas y eso. Que cogí y yo mi opción fue de decir: digo, Vale, sí, tío. Me has tocado las maneras, de tal manera que yo hago esto. Eh, hago esto de aquí. Hago esto de acá Y... Bueno, esto es realmente... Pero bueno, con las malas podía hacer esto Como aquí dice Bueno, fui con la meré, pero... Llegué allí, me equipé la meré Saqué al clon ¿Vale? Lo dejé justo al lado de la puerta Al clon equipado con el arco Me levanté de la silla y me puse pus a ver la tele Vale, digo, ya cuando tal Ya se acabará, cuando vea la lucecita verde Coge y me piro para extracción Porque es que era... Al extremo de que me aburría. Sobre todo el un maníacos me aburría mucho. Porque muchas veces que es eso. Tenía que estar buscando los por de y todo. Y me daba pereza. Entonces, parte privado o en solo mode. Y hasta. Dejas ahí el clon y que el clon vaya haciendo el trabajo, ¿sabes? Y, sin más. que bueno, me he puesto el broma. Pero sí, bueno, eso creo que lo hice ya con el broma. Y nada, tú. que lo voy a dejar por aquí. Llevo ya a final dos horas y media, ¿sabes? Y no he terminado, ¿eh? que no he terminado. Entonces lo he dicho mañana. Supongo que sí que lo de un ratillo más. O sea, es que al final he coincido con paja, no me iba a ir a nada, pero no sé. O si mañana están ellos por aquí, lo mismo hacemos otra cosa, pero bueno. Supongo que el directo sí que abriré. ¿eh? Así que nada. Uh, si tal, nos vemos mañana. Muchas gracias, como siempre, por pasaros. O quien me esto luego resumió Y nos vemos en el siguiente gameplay. Venga, un saludito. Hasta luego.